Hola, muy buenas tardes, casi noches a todos y todas. Espero estén muy bien. Hoy en nuestra última sesión de estudios sobre Japón, hoy vamos a hacer un estudio muy, muy chévere, muy interesante. Vamos a estudiar, a analizar el hombre y la naturaleza, el ser humano y la naturaleza, que creo que es un tema, pues, que como ustedes pudieron ver en las lecturas y en el video, en el documental, atraviesa una gran parte del pensamiento japonés. Entonces, afortunadamente, hoy contamos con dos personas de nuestra universidad, de nuestra casa, que han estado investigando y que han estado analizando el tema, así que promete esto ser una sesión muy atractiva, muy interesante. Esperamos entonces que se diviertan. Yo creo que ese es como el objetivo de casi todas las sesiones, ¿no? Porque creo que todavía encargadas de mucho, pues se ha hecho con mucha pasión, ¿no? Se ha programado cada sesión con mucha pasión y esta no es menos interesante en el sentido de que también se le ha puesto mucho interés para poder traer un tema fresco, un tema novedoso, y ojalá que ustedes obviamente lo puedan aprovechar. Bien, dicho esto, también comentar algunos asuntos medio técnicos, así la demás gente se va conectando, todavía creo que somos pocos. Vamos 117. La idea es que en esos asuntos técnicos, pues que tengamos presentes algunos asuntos relevantes. Entonces, en primer lugar, hoy se acaba el grupo de sesiones de Japón y vamos a comenzar con el asunto de el estudio de Indostán. Es decir, hoy vamos a terminar, como les decía, con cultura japonesa contemporánea. Un poco de cinema, literatura, y ya la próxima semana arrancaríamos con tres sesiones más destinadas al estudio de la región del Indostán. Pero hoy también hay otra cosa particular, y es que comenzamos, vamos a hacer otro quiz, otro ejercicio de sí, yo lo llamaría, es un ejercicio, básicamente 10 preguntas, esta vez son todas cerradas. A las 8:30 les queda habilitado el link para que presenten el examen y va a estar abierto hasta el domingo. La recomendación que vale la pena que ustedes escuchen y que tengan presente es que se tomen el tiempo de resolverlo. Son 10 preguntas realmente que se pueden contestar, que se han discutido y que se van a discutir en esta sesión. Así que ojalá lo disfruten porque es eso, es un ejercicio que busca que ustedes como que logren detectar puntos que son transversales y claves para explicar esa historia que se ha venido contando aquí. Entonces, chévere que lo hagan con calma, que se tomen un tiempo para resolverlo, no hay un tiempo límite, así que lo pueden hacer con mucha calma. Sobre las notas del examen de Corea, tuvimos un pequeño imprevisto con una de las monitoras, nos tocó reorganizar todo, por eso nos demoramos, pero ya están en el classroom, ya todos saben sus notas. Si de pronto hay alguno que no la tenga, denos 10 minutos más que ya van a estar, así todos van a saber sobre sus calificaciones. Y para finalizar esta introducción, más bien relacionada con la organización de la cátedra, también recuerden que hoy estamos recibiendo las propuestas, ya llegaron un montón. Ya llegaron un montón y nos vamos a organizar acá para nombrar, bueno, para dividirnos todo el material, de tal manera que los podamos asesorar, de tal manera que podamos ir trabajando, que son 5 semanas más las que tenemos para terminar esos proyectos. ¿Listo? Entonces, importante que tengan presente eso. Yo creo que, dicho esto, puedo darle paso a Valentina. Valentina está por aquí, Valentina Sí, Castillo.
Hola Valentina, bueno, pues tienes aquí ya el auditorio listo. Pues Valentina, la presentación que tengo será muy breve. Ella es historiadora de la Universidad Nacional C de Medellín. Desde hace ya varios meses nos ha venido acompañando en el Semillero de Estudios Asiáticos, como ustedes ya bien lo saben, todos los que han venido, todos los que han atravesado por aquí, bueno, la gran mayoría, hay algunos que no. Pero la gran mayoría han hecho un trabajo importante investigando en el Semillero de Estudios Asiáticos. Y Valentina tiene un interés muy marcado y de hecho su propuesta cuando ingresó al Semillero de Estudios Asiáticos era analizar Japón y mirar un poco como esta parte de la cinematografía, el anime. Y bueno, pues realmente me alegra enormemente que poderla presentar. Ojalá todos disfruten su intervención y bueno, pues les deseo una buena sesión. Valentina. Listo. A ver, ¿ya me ven? Espero que sí. Sí, Sí, bueno. ya tenemos. Hola, buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Como Hernando ya lo mencionó, mi nombre es Valentina Castillo, soy historiadora de la Universidad Nacional. Y pues la idea de esta sesión es hablar un poco del anime en relación con lo que es la naturaleza y la espiritualidad japonesa, ¿cierto? Hablaremos un poco de lo que es cultura japonesa y sobre todo cómo se encuentran en las producciones de Estudio Ghibli, especialmente en las que se recomendó para ver para la sesión, ¿cierto? Antes de avanzar un poco más, me gustaría presentar a la compañera con la que estuve desarrollando toda esta sesión, que es Verónica Matallana. Pues Verónica también es estudiante de historia de la Universidad Nacional, ella todavía no se ha graduado, pero pues ha sido un aporte brillante para este proceso. Así que, pues, Vero, ¿te gustaría presentarte un poco? Bueno, sí, pues primero, pues bueno, aclarar que yo aquí estoy unas cuantas horas más tarde. Para mí esto es medianoche, porque me encuentro haciendo pues un intercambio académico en Europa. Y en realidad yo entré al Semillero de Estudios Asiáticos precisamente para investigar la relación entre naturaleza, pues como realmente la naturaleza en Japón y sobre todo en la parte como iconográfica, más en términos visuales, y pues me fui como embarrando el tema y se estableció mucho la relación entre pues religión y naturaleza, y ya pues con Valentina pues nos dimos cuenta que el punto en común era pues como la presencia de estos dos elementos en las películas de Estudio Ghibli. Yo pues sigo estudiando en la universidad y pues es muy bonito cómo un semillero puede terminar en esto. Listo, Vero, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, la idea es de que esta sesión sea un poco más conversada. Les brindamos unos materiales que era un texto relativamente corto. La idea era que les dejara con más preguntas que respuestas, que les intrigara sobre el cine de animación japonés. Para los que no lo conozcan, para los que lo conocen y son fanáticos, pues bienvenidos, este es su espacio. La idea es que compartamos un poco, vamos a tener unos temas alrededor de los cuales queremos conversar, pero también estamos más que dispuestos a escuchar sus aportes, sus preguntas, sus comentarios sobre la película, sobre lo que leyeron, qué les interesó, qué les llamó la atención, y pues también sobre sus conocimientos de anime y de cine, que pues para eso estamos, para compartirlo. Entonces, la propuesta de nosotras sería iniciar un poco con lo que es la historia del cine de animación japonés. Bien, es algo particular, va a estar cambiando un poco, voy a hacer unas cuantas aclaraciones que divergen del texto que leyeron para hoy y a partir de ahí Vero nos va a contar pues qué es Estudio Ghibli. Para los que no lo conozcan, para los que lo conocen ya, excelente, podemos y tenemos de qué conversar. Y a partir de ahí tendríamos entonces una sesión de preguntas. Tendríamos el receso y continuaríamos ya entrando de lleno con la película. Espero que les haya gustado. Es una película pues bastante es chévere, pues a mi parecer, en punto de vista personal es bastante chévere. Es enriquecedora. Si les interesa la cultura japonesa, pues habrán visto varias referencias
que de pronto no conocían, que les intrigaron o que ya conocían, pero no les habían visto así. Vamos a ver un poco cómo la influencia de la espiritualidad, de las religiones que se practican en Japón, van a encontrar aquí. Entonces, pues sin más preámbulo, creo que podemos comenzar. Listo. Ay, casi llora. Bueno. A ver, cuando hablamos de animación en Japón o del cine de animación, es muy importante tener en cuenta que esta llega o se empieza a desarrollar en el contexto de lo que es la restauración Meiji. Yo creo que Andrés ya les mencionó un poco esto, pero va a ser ese periodo a finales del siglo XIX donde Japón va a tener un proyecto entonces imperialista, pero también de renovación y de modernización al estilo occidental, o inspirado pues en las grandes potencias e imperios occidentales del momento. En ese contexto vamos a ver que llega el kinetoscopio Edison a Japón, gracias a este señor que tenemos aquí arriba, que es Inabata Katsutaro. Este señor va a estar en Francia una temporada, va a descubrir lo que es el kinetoscopio, va a ser muy cercano al proceso del cine que se estaba dando en Francia y va a decir, sí o sí, tengo que llevar esto a Japón, ¿cierto? Entonces, va a estar trabajando de la mano con Gabriel Beiré y François Constant Girel, que van a ser operadores de cámara de los hermanos Lumière. Inabata Katsutaro va a ser cercano, incluso va a conocer directamente a los hermanos Lumière, y así es que va a conseguir que estos operadores de cámara lleguen a Japón. Estos señores van a llegar a Japón a principios del siglo XX. Si quieren, incluso pueden buscar en YouTube, ahí yo les doy unos videos recomendados, pueden buscar también Girel en Japón, y van a ver entonces unos cortometrajes sobre cómo era la vida y las costumbres japonesas para esta época. Es muy interesante porque pues están a blanco y negro, y lo que se hizo fue grabar a Inabata Katsutaro con su familia realizando actividades diarias, ¿cierto? Es bastante interesante, y además de eso pues podemos ver cómo el interés por el cine de este personaje en particular va a permitir el desarrollo inicialmente del cine, pero también del cine de animación más adelante. Katsutaro, a pesar de que va a tener un interés inicial incluso en invertir como tal en el cine ya desde lo económico y de generar pues un mercado alrededor de este, se va a retractar más adelante y va a dejar pues su relación con el cine. Sin embargo, van a quedar entonces lo que son las grabaciones, y también van a llegar a Japón para estas fechas unas grabaciones de las ciudades europeas del momento, París, de Inglaterra, vamos a ver Londres, y al mismo tiempo se van a grabar, por ejemplo, fragmentos sobre provincias como Kobe. Bien, entonces tenemos eso, lo pueden encontrar en YouTube, es súper fácil de encontrar, son súper chéveres, se pueden dedicar como a eso. Si no han escrito una propuesta, incluso pueden hacerla sobre estos primeros cortometrajes que se hacen para ver o para dar cuenta del desarrollo de las ciudades en el periodo Meiji. Sería súper interesante, yo aquí dándoles ideas. Pero bueno, luego entonces de la llegada del kinetoscopio de Edison, se va a dar... Se va a dar entonces la llegada de lo que son las primeras animaciones, tanto norteamericanas como europeas, a Japón. Estas van a ser importadas por un estudio de filmación que tenemos aquí el nombre, que es, que es Fukudojo, ¿cierto? Perdón, es mi japonés, está entre cero y nada. Si el suyo es mejor, excelente. Pero bueno, hago lo que puedo, hablo como puedo. Y en Japón vamos a tener un impacto muy interesante, un cortometraje de animación que va a impactar intensamente lo que es la producción japonesa de animación, y es Fantasmagoría, de Emil Kohl. Este cortometraje lo pueden buscar también. Por razones de derechos de autor no lo podemos reproducir aquí, está también entre la lista de los videos recomendados. Va a impactar tanto a los japoneses que a partir de aquí es que realmente se va a empezar a producir animación, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que la animación de esta época va a ser muy precaria, primero porque el celuloide y las distintas máquinas que necesitan para crear este tipo de animación no se va a producir en Japón, van a tener que importarlo. Así que decimos que las primeras animaciones japonesas, vamos a ver más adelante porque es muy difícil encontrarlas, y más allá de eso,
van a estar referenciando siempre a fantasmagoría como punto de partida, punto de inspiración. Esa va a ser como la importancia de fantasmagoría en el proceso de animación japonesa inicial, ¿cierto? Entonces decimos que 1917 es un año importante porque aparecen sus pioneros, que son Shimokawa Ōten, Kouji Junichi y Kitayama Seitaru. Entonces decimos que cada uno de ellos produce un cortometraje animado en este mismo año. Y a pesar de que se debate si estos son o no son los primeros cortometrajes que hay, sí se puede decir que son un precedente para lo que va a venir más adelante. Ellos van a experimentar con distintos tipos de animación. Van a hacer cut out, van a pintar sobre el celuloide, van a utilizar también live action, van a hacer una serie de experimentos de acuerdo con los recursos que se les presentan y también las tradiciones japonesas. Va a ser un tiempo bastante interesante por esa misma experimentación y que va a dar forma entonces a distintos tipos de cortometraje que de nuevo pueden encontrar en YouTube. Sería chévere que los miraran. Además de eso, pues, decimos que entre 1901 y 1902 ya existía el primer proyector japonés. Japón desde el principio se piensa y se proyecta desde el gobierno en la producción de sus propias máquinas y de sus propios insumos para el cine. Bien, no se si bien la importación se da porque es necesaria, porque Japón no es el que va a producir estas máquinas inicialmente, desde inicios del siglo XX la apuesta es a producir sus propios insumos, bien, también sus máquinas, y que la industria del cine sea entonces parte de todo el proceso de modernización japonesa. Eso es súper importante y lo vamos a ver más adelante, justo con el ascenso de los totalitarismos. Pero sí, hasta 1901-1902 ya estábamos viendo esfuerzos e intentos por crear maquinaria propia japonesa, ¿bien? Decimos que todos estos avances se van a ver interferidos por el terremoto de Kanto, que se da en 1923, durante la era Taisho, si no estoy mal, puedo estar equivocándome. Y este terremoto va a afectar primero todas las producciones que se habían hecho. ¿Por qué? Porque no va a ser solamente el terremoto, sino que este terremoto va a traer un incendio y tres tsunamis, ¿cierto? Mucha de la producción que había hasta el momento se va a perder. La poca que queda es lo que ustedes más o menos pueden encontrar en YouTube, alguna queda en archivos, es bastante complicado acceder a ella, pero existe. Además de eso, pues decimos que con este terremoto, la política del gobierno, lo que va a hacer con respecto al cine, sobre todo al cine de animación, es forzar a la industria japonesa a desarrollarse más rápido. Van a subir los impuestos de todos los insumos y los materiales necesarios para animar. ¿Bien? Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta, porque es en esta misma era Taisho o periodo Taisho que se va a forzar o se va a desarrollar entonces la industria japonesa para la animación. Aquí les digo, pues, cabe destacar, vamos avanzando un poco ya entre la década de los 20 y los 30, más ubicándonos en los 30, cabe destacar la militarización del país y la censura gubernamental que acompañó el proceso de creación y distribución de películas animadas. ¿Qué va a pasar? Si bien inicialmente la producción de animación va a ser libre, sobre todo durante la era Taisho, eso desde 1900, hasta 1916 se puede decir que el desarrollo de la animación es libre, que la libertad creativa está aquí y que la inversión del Estado pues no va acompañada de censura. Si bien esto es cierto, mientras pasa, llega la década de los 20, sobre todo cuando entramos como tal en los 30, vamos a ver que el proceso de militarización primero va a aprovecharse de el recurso del cine de animación para hacer propaganda y también pues se va a dar como tal la censura. Entonces aquí es donde afirmamos que en la década de los 30, Kenzo Masakoa creó el primer corto sonoro de Japón, que es Shikara to Ona no Yo no Naka, o El Mundo del Poder y las Mujeres. Además, entonces fue un personaje muy activo durante la Segunda Guerra, con obras como Kumo no Churoku, Churipu, y o La Araña del Tulipán. Entonces, es muy importante entender que en la medida
que ese proceso de militarización vio como un recurso importante la animación, que se va a invertir mucho dinero en esta. Entonces vamos a ver que va a aparecer un ministerio que se va a llamar, o una división dentro del Ministerio de Educación que se va a llamar la División de Cultura Fílmica, que va a invertir y a promover en animación educativa. Obviamente, pues esta animación educativa va a tener un corte militarista, nacionalista, y va a promover ciertos mensajes educativos en, sobre todo, los jóvenes y los niños japoneses. Esto pues lo tenemos que tener muy en cuenta para el periodo de la posguerra. ¿Y qué va a pasar con ese montón de trabajo, esos filmes, durante la posguerra? ¿Sí? Entonces decimos que para mí este es uno de los periodos más importantes cuando hablamos de historia de la animación, a diferencia de lo que dice el texto, que menciona que realmente no hay producción para este periodo, cuando hablamos de la guerra o de la Segunda Guerra. Al contrario, en la medida en que había presupuesto y de que el gobierno puso o vio como una herramienta para promover su mensaje político, la animación, es que se va a dar un desarrollo gigantesco en la misma. Ahora bien, que no había libertad creativa y que realmente pues no era, o el enfoque no era pues el desarrollo de películas pues de autor, o que la animación no se pensaba para el entretenimiento, sino para cumplir o desarrollar funciones alrededor de lo que pretendía o proponían los distintos ministerios, como vamos a ver más adelante, con dos de las películas más importantes de esta época. Sí tenemos que tener en cuenta que la inversión estuvo y el desarrollo artístico en cierta medida se dio. No podemos negar entonces que a pesar de que la libertad creativa no estaba, el desarrollo técnico por lo menos no se dio, porque aquí es en la época donde más se da desarrollo técnico a nivel de animación. ¿Por qué? Porque había inversión de parte del Estado. Entonces, podemos decir que lo que se propuso o lo que la propuesta del gobierno era difundir mensajes educativos y pues promover sus proyectos militares, políticos, expansionistas. Recordemos que en este periodo, durante la guerra, Japón tenía un proyecto expansionista con lo que fueron los países del Pacífico, tenía un proyecto de supuesta descolonización, de liberación y de protección. Así que pues esto lo van a promover a partir de la animación, van a encontrarlo como un recurso efectivo para comunicarse con la población japonesa. ¿Listo? Entonces, podemos seguir por aquí. Decimos también que, bueno, antes de avanzar un poco más, es importante tener en cuenta que cuando inicia la animación, los temas alrededor de los que van a girar los cortometrajes, porque todavía no hablamos de largometrajes, sino hasta este periodo, es recuperar sobre todo cuentos tradicionales chinos, después japoneses, pero, o sea, no va a haber como un desarrollo creativo muy grande. Durante el periodo que acabo de mencionar, o sea, entre la década de los 30 y los 40, en la medida en que los temas son más militaristas, nacionalistas, etc., vamos a ver que aparecen estas dos películas. Esta es pues una película inicial a la que le saca una secuela. La primera es Momotaro no Inibashi, o en español pues que se traduce como Momotaro y las águilas marinas de Momotaro. Y luego va a salir su secuela, que es Momotaro, Dios de las Olas, y va a ser súper importante porque primero es la primera vez que Japón o la animación japonesa utiliza seres antropomorfizados, ¿bien? Entonces vemos animales con características humanas. ¿Qué animales se van a utilizar? Pues animales que corresponden al folclore japonés, como son el mono, pero también vamos a ver que el protagonista de estas dos películas es Momotaro, que es un personaje característico del folclore japonés y al que se va a recurrir para inspirar sentimientos como lo es el nacionalismo, ¿bien? Entonces, esta primera película va a salir en 1943, como pueden ver, y va a permitir con la secuela que aparezca el primer largometraje japonés. Entonces, entendemos que esta primera película
todavía cuenta como un cortometraje porque tiene alrededor de 37 minutos, pero la secuela sí va a ser considerado el primer largometraje japonés. ¿Bien? ¿Qué va a pasar? Con el fin de la Segunda Guerra y el establecimiento de un gobierno de transición que es controlado por los estadounidenses, la ocupación estadounidense va a estar entre el 45 y el 52, los animadores se vieron forzados a crear obras que correspondieran ya no al gobierno japonés, sino a este nuevo gobierno que llega a instaurarse. Pero además de eso, vamos a ver que todas las animaciones que se crean durante el periodo de la Segunda Guerra, incluso desde la década de los 30 hasta el 45, van a ser confiscados por el Comando Supremo de Poder Aliado, que va a ser pues quien está ocupando Japón y haciendo pues el control efectivo de la isla. Y pues van a ser confiscados por estos, quienes exigen que los entreguen para evitar la promoción del nacionalismo y los valores antidemocráticos. Y supuestamente se van a enviar a la biblioteca del Congreso estadounidense, donde se van a revisar y en caso de que no inflijan ninguna de las dos condiciones, o sea, que no promuevan el nacionalismo y no sean antidemocráticos, se devolverían después de hacer un duplicado. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue que en 1945 ocurrió una gran quema de cine o de filmes de animación, todos pues que correspondían al periodo de la Segunda Guerra. ¿Bien? Muy pocas películas quedaron realmente de esa época por esa quema, pero muchas compañías escondieron bastante material, por lo que ustedes todavía pueden encontrar de nuevo por YouTube, por internet, varias películas, pueden verlas, son interesantes, la mayoría no tienen subtítulos, pero se pueden ver, se puede apreciar por lo menos el proceso técnico y vamos a poder comparar que ya para 1945 vamos a tener como un estilo de animación. Les decía que las primeras animaciones no tienen un estilo, son más un periodo de experimentación. Pues ya aquí sí va a haber entonces lo que se considera como el desarrollo de un estilo propio japonés. Bien, también cabe destacar que no lo mencioné antes, es que para 1930 Disney, que sería como el gran ejemplo en Occidente con respecto a animación, va a empezar a producir animación exclusivamente para niños. ¿Bien? O sea, la animación en Occidente se va a reducir a lo infantil, mientras en Japón esto no va a suceder. Así, o ahora bien que entendamos o que veamos que mientras para la idea occidental de animación eso es para niños, eso es infantil, y pues las historias son incluso un poco clichés y trilladas, en Japón esto no va a suceder. Esto lo vamos a ver con el anime, para quienes les gusta el anime, tanto en series como en películas. Más allá de eso, decimos que del periodo de la posguerra, entonces, la industria necesita renovarse, necesitan abandonar todo ese bagaje o todo eso que les quedó, toda esa carga que les quedó de la guerra, y es que la animación servía a la política o al poder militar y al poder nacionalista que estaba. En este contexto es que aparece o nace Tokyo Motion Picture Distribution Company, o Toei, que muchos lo habrán escuchado antes, en 1948, y que para el 58 estaría estrenando Hakuyaden o La leyenda de la serpiente blanca, que sería la primera película animada a color producida por Japón. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando aparece Toei, lo primero que pretenden es abandonar como toda esa relación que había entre la animación y la militarización y el nacionalismo. Pero además de eso, decimos que tratan de asemejarse o acercarse a lo que es una producción más estilo Disney. ¿Por qué? Porque en los 50 va a volver, vamos a ver eso en la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que es, o los japoneses van a volver a interactuar con lo que es el cine de animación extranjero. Las películas de Disney que salen entre los 30 y los 40 van a llegar a Japón. Entonces Toei va a tomar un poco de esto también para abandonar ese pasado militarista que acompaña a la animación y para desarrollar y poder avanzar en las técnicas que tienen. Incluso pues por eso decimos que esta va a ser la primera animación producida a color. ¿Listo? Así como les comentaba, entonces cabe destacar que entre el 48 y el 54 llegan las películas extranjeras
como son Blancanieves y los Siete Enanitos, que es del 37, Pinocho, que es del 40, Dumbo, que es del 40, y Cenicienta, que es de 1950. Bien, entonces, nos vamos a saltar un poco, ya casi acabo, no se preocupen, no se me duerman. Decimos que para la década de los 60, Osamu Tezuka se muda a Tokio y se convierte en una de las figuras más importantes del anime. Si ustedes alguna vez se vieron Doraemon, si se vieron lo que es también, ay, perdón, me distraí, si se vieron también lo que es, ay, se me olvidó el nombre, no puede ser, qué pena con ustedes, ahora les recuerdo. Este señor entonces va a ser o va a permitir que el manga pase a la pantalla, sobre todo a la pantalla pequeña. Aquí en los 60 va a haber una gran pelea entre el cine y la televisión por quién debe proyectar el anime, ¿bien? O el cine de animación. Esta batalla la va a terminar ganando la televisión, evidentemente, y vamos a ver que entonces la animación pasa a proyectarse en los teatros de cine para proyectarse en la televisión. Tezuka va a ser uno de los que va a favorecerse de esto, pues él ya era o ya producía bastante manga, y ese manga va a pasar a la televisión. Así pues pasamos al boom de los robots gigantes de la siguiente década. Si alguna vez se vieron Evangelion, de ahí para allá, pues más o menos saben de qué les estoy hablando. Y decimos que para el 85, entonces, Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki crean Studio Ghibli. ¿Cómo vamos de tiempo? ¡Qué pena! Creo que son las 6, ¿vale? Listo. Sí, sí, pero creo que vas bien. Habíamos quedado que íbamos a habilitar preguntas ahora, ¿no? Después de presentar un poco. O sea, viene, terminas con la historia de animación, venimos, introduzco Studio Ghibli un poco y ahí sí hacemos como la ronda de preguntas. Perfecto. Entonces, no, pues yo cierro aquí. Si hay alguna pregunta, pues la pueden ir escribiendo. Más allá de eso, ya sigue Vero entonces que les va a comentar un poco para quienes no conozcan qué es Studio Ghibli, cuál va a ser el impacto de Studio Ghibli, sobre todo en la cultura japonesa y en la expansión al mercado global de la misma cultura japonesa a partir del cine de animación, ¿cierto? Espero que les haya gustado, que les interesara un poco y también que, sí, que les llame la atención para seguir distintas investigaciones más adelante. Listo. Vale, ¿me puedes poner eso ahí? Sí, pero, perdón, te interrumpo, es que pues yo no te presenté y también quería presentarte en el momento en que yo la introducción, porque sí, también. Agradecerte, obviamente, para los que están, obviamente, viendo la presentación. Verónica en ese momento está en Berlín, así que medianoche, además, tuvo por ahí un traspiés. Y con todo y eso, pues, acompañándonos, importantísimo, y mil gracias por tu apoyo a este proyecto de la cátedra. Verónica, si no escucharon, claro, Valentina la presentó, pero Verónica está haciendo doble programa en la Universidad Nacional de Colombia, es estudiante de intercambio en la Universidad Libre de Berlín, y también hizo su, digamos, su incursión al Semillero de Estudios Asiáticos, con este proyecto, parte de lo que nos va a presentar el día de hoy. Entonces, bueno, primero que todo, quería pues como agradecerte de verdad que estés trabajando a esta hora y pues de pronto un poquito en esas condiciones, pero entonces mil gracias. Sí, pues ya van a ver que bueno, este ojo aquí negro no es tanto para asemejarme a los tanuki, que más adelante Valentina los va a presentar, sino pues tuve un accidente en bicicleta y pues recomendación, usen el casco. En caso, Studio Ghibli. Bueno, Studio Ghibli, como muchos sabrán, yo creo que todos los que están en esta cátedra han escuchado por lo menos hablar de Studio Ghibli, a menos de que pues se hayan maratoneado todas las películas. Studio Ghibli generalmente ha sido pues muy conocido por Miyazaki, pero en realidad fue fundado por tres pues animadores y directores japoneses, Isao Takahata, Hayao Miyazaki y Toshio Suzuki.
antes de, digamos, entrar como a profundizar en cómo el estudio fue formado, quiero establecer un poquito quién es como cada quien. Ni siquiera es como quién es cada quien, sino puntualmente como asociar en qué contexto fue que crecieron y nacieron, porque eso va a determinar muchos, digamos, aspectos claves de la narrativa, como de la coherencia que tiene Studio Ghibli en, pues, en su producción. Entonces, Takahata, pues, nació, es el, digamos, es el más viejo y ya falleció hace varios años. Nació en 1935 en Ise, que es una de las ciudades como con el templo más importante pues, del lo que se podría decir, porque no es exactamente eso, pero se podría decir que la religión Shinto, que fue lo que mencionó el profe Cepeda hace dos sesiones cuando introdujo el Nuevo Japón. Y pues dentro de su juventud, digamos, entra sus primeros años de juventud, que son en medio de pues, de la Segunda Guerra Mundial. Hayao Miyazaki pues nació en 1941 en Tokio y pues le tocó precisamente full Segunda Guerra Mundial, o sea, él nació en la Segunda Guerra Mundial, es decir, que hizo parte, digamos, de toda la generación a la cual pues estuvo muy influenciado por un intento, pues no un intento, una doctrina, digamos, de nacionalismo escolar y muy orientado pues también hacia, pues como un bueno, por así decirlo, como un cierre hacia adentro de las fronteras japonesas, que es, digamos, una constante en la historia del país. Hitoshi Suzuki también nació pues, en 1948 en una ciudad en Nagoya, que sufrió mucho los bombardeos de Estados Unidos a Japón, y también, digamos, presentó, al igual que Tokio, como estos desarrollos industriales así acelerados que, pues, que de alguna forma evidenciaron la potencia que Japón pues llegó a convertirse. Estos tres personajes primero se conocieron Takahata y Miyazaki cuando estaban trabajando en el estudio de películas y de anime que Valentina mencionó previamente, que es el estudio Toei Doga, que fue fundado como en los años 60. Pues llegó, digamos, creo que, o sea, sus inicios comenzaron antes, pero de alguna forma para establecerse con lo que ahora se conoce como Toei Studios, fue en los años 60. Probablemente lo conocen por Dragon Ball, Sailor Moon, fueron ellos. Y Miyazaki y Takahata trabajaron para este estudio, haciendo pues pequeñas animaciones para proyectos, digamos, seriados, para películas, y a la vez lograron trabajar en proyectos individuales. En un momento, la producción de cine comenzó a tener un declive y hubo una poca demanda pues, de la participación de estos actores, y fue en ese momento en el que Miyazaki comenzó a sacar unos cómics, que probablemente pues muchos acá lo conocen, sobre, si quieres, vale, puedes darle a la siguiente. Y siguiente. Pues que fueron los cómics de Nausicaa, y el Valle de los Vientos, no, la anterior. La anterior, vale. Bueno, no importa. Que en realidad, pues, cuando, por ejemplo, yo vi la primera vez que vi Nausicaa, yo no sabía que esto era un cómic y que es un cómic seriado. El caso es que tuvo un éxito inmenso y parte de los que financiaron y de alguna forma invirtieron económicamente, pues como en la revista, dijeron, listo, vamos a hacer un presupuesto para que salga una película de esto, porque pues arrasó, digamos, el cómic arrasó pues en ventas. Y la película fue igual o incluso a un nivel pues, más grande, lo que hizo que los inversores de nuevo dijeran, listo, vamos a dar la plata suficiente para crear un estudio de animación, desde una perspectiva también un poco nacionalista, porque digamos, se pautó que únicamente pues, animadores japoneses, trabajadores japoneses de la animación y de la producción audiovisual iban a trabajar en este estudio. Pero que aún así iban a tener full independencia en términos políticos, en términos ideológicos, en términos de la historia que querían contar y no tenían que de alguna forma rendirle cuentas a ninguna institución nacional de producción fílmica. Y ahí fue cuando pues,
Pues Suzuki, para la película Miyazaki había buscado a Takahata, y para la fundación del estudio, pues buscaron a Suzuki. Los tres fundaron el estudio en 1948, no, en 1985, perdón. Y cada, como digamos, estudio Ghibli, Ghibli viene de un modelo de avión, que de alguna forma Miyazaki siempre estuvo interesado en todo lo que fueron los objetos volados, pues como aviones, parapentes, todo aquel objeto de ingeniería que permitiera volar, porque el papá trabajó pues en esa industria, y ahí fue cuando comenzó él a trabajar de forma gráfica. Las películas de Estudio Ghibli, digamos, muchas han tenido unos éxitos rotundos, o sea, Chihiro, Totoro, Nausicaa también, Kiki, Aprendiz de Bruja, pero otras películas tuvieron, digamos, no la mejor audiencia, y pues han recibido también de todas formas mucha aclamación por parte de, pues, de los críticos como del cine, porque esa es, digamos, una de las cosas que irrumpió de Estudio Ghibli, y es que no es considerado únicamente anime ni animación, sino que ya entra dentro, pues, de la categoría un poco, pues a veces puede ser problemática, pues del cine arte, porque tanto pues niños como adultos pueden disfrutar de estas películas. Y ya para continuar, vale, si quieres puedes ahora sí poner la siguiente. Hay tres temas puntuales que vamos a trabajar en la presentación de la sesión de hoy. Cabe resaltar que por más de que hayamos escogido por un poco, el resto de las películas de Studio Ghibli también tienen estos elementos, estos tres elementos que rondan y como que se articulan a lo largo de las narrativas, y es la ecología. Como se habrán dado cuenta, pues una cosa que fascina en Studio Ghibli es la creación de estos paisajes fantásticos y esta relación hombre-naturaleza, y cómo la naturaleza también se ha visto afectada por la ambición humana pues de la industrialización y de la producción constante de la industria. La espiritualidad, estas criaturas mágicas que viven en medio de, no sé, de los bosques, que son gigantes como Totoro, las estatuas, también pues los torii, las puertas en todos lados, en sí la transformación que es el tercer elemento, que es este antropomorfismo entre animales, espíritus y pues figuras humanas, que cabe resaltar también son humanas, pues también son animales, pero bueno, como que se consideran por aparte. Y estos tres ejes, de alguna forma, es lo que le dan mucha coherencia a las películas de Estudio Ghibli, por eso hay tal, digamos, unión y tal atracción hacia ellas. Si quieres, dale, ¿vale? Entonces, nosotras, para ilustrar estas tres, digamos, tres pilares de Estudio Ghibli, tres pilares también de la vida japonesa, que es la espiritualidad hace parte, y por eso hablo de espiritualidad más que de religión, es un pilar de la organización social y también incluso política, porque es un elemento, por más de que haya secularización, es un elemento, digamos, que hizo parte y hace parte de la política japonesa. La naturaleza, pues, Japón siempre se ha vendido así como, pues, como uno de los países que más protege, que tiene como una cierta conciencia y respeto hacia la naturaleza, pero como sea, pues hay una denuncia crítica constante en las películas de Studio Ghibli de que la realidad es muy distinta. Y pues por último la transformación, que ya viene de nuevo con el lado espiritual. Entonces, Pompoco salió en 1994. Y también se llamó La Guerra de los Mapaches de la Era de Pompoco. La producción fue dirigida por Isao Takahata, pero el concepto como tal viene de Hayao Miyazaki. Y Takahata sacó esta idea en parte porque decidió, digamos, de alguna forma continuar con este concepto y con esta primera como semilla que le dio Miyazaki sobre la historia, porque venía después de hacer varias películas con un talante un poco trágico, como el cementerio de las luciérnagas. Y pues decidió hacer esta que tiene, pues habrán visto, que tiene pues unas cosas muy duras sobre la deforestación y lo que es la
pues, como la anulación completa de los ecosistemas de vida pues, de animales y también de lugares sagrados, pero pues también tiene mucho, pues mucho, pues muy, es muy cómica a la final. Y también este juego pues, de las animaciones, de los tres tipos de animación entre anime, cómic, y pues ya la animación tradicional de Studio Ghibli, pues lo hace aún más como dinámico. Y hay una cosa puntual, si quieres, vale, dale a la siguiente. Y esto lo desarrollaremos después de la ronda de preguntas, pero el, digamos, el núcleo del problema de esta película es pues, el proyecto de la nueva, digamos, vivienda, si así se puede traducir, de la ciudad nueva de Tama, cerca de las afueras de Tokio, que por más de que uno piense que es como, ah, es una referencia a la urbanización y a los suburbios de cualquier ciudad japonesa, en realidad sí tiene lugar y tuvo lugar en la historia urbana de Tokio y de Japón, y presentó un precedente además para demás construcciones que se presentaron a lo largo de todo el territorio. Y bueno, ya por ahora pues vamos a hacer una pausa de, esta, pues, de la ronda de presentaciones, y queremos más bien es preguntarles pues eso, cómo les pareció la película, qué les parece, como qué les causó de alguna forma mucha como interés, pero también qué les generó duda, o cómo ustedes, si ya han visto otras películas de Studio Ghibli, cómo creen que se relacionan, cómo, cuál creen que es el rol de la naturaleza, el rol de la pues de alguna forma de los espíritus, de la parte más religiosa y espiritual. Bueno, como sus impresiones en general. No sé si alguien quiere levantar la mano o hablar de una, de cualquier cosa de Studio Ghibli, y pues en poco, sobre todo pues, que fue la peli que escogimos. Gracias, no, gracias Verónica. Esperemos a ver, igual no sé si ya tenemos preguntas, Ángela, que de pronto, pues la idea es que eso se vuelva más bien como un conversatorio. Entonces, Dani, te escuchamos. Primero que todo, buenas noches. Pues, a decir verdad, me parece muy curioso la parte de las demás películas, también de esta, y es la representación que se le da, es una transfiguración de la naturaleza, lo que vienen siendo como seres especiales, que de cierta manera tienden a ser como muy, muy puros, siempre juguetones, siempre como de esa manera de ser niños, como demostrando esa pureza de lo que viene siendo lo verde, ¿no? Como lo que viene siendo la naturaleza sin ningún daño, sin ninguna impureza, por decirlo así. Y cómo se relaciona esto con la historia, cómo existe como esa disparidad entre lo que viene siendo el humano y cómo llega como a correlacionarse hasta el final de la película, y llega más o menos como a comprender pues el, ¿cómo decirlo? Como el daño, o intentar reaccionar a este. Es un poco curioso como casi todas las películas de Studio Ghibli que manejan como ese tipo de imagen, que de por sí yo creo que diría Studio Ghibli, Ghibli sí o sí. O sea, ¿cómo decirlo? Que manejan este qué pena. Que manejan un estilo verde. Intentan desarrollar los personajes. Qué pena, ya me enredé. Tranquilo. Creo que comprendimos la idea. Creo que David levantó también la mano. Sí, hay cuatro intervenciones. ¿Quieres que las escuchemos todas o vamos a ir con las pues yo que escuchemos todas y después eso. Hacemos entonces David, luego Camila y luego Santiago. Ok, gracias. Bueno, en primera instancia, buenas tardes también para todos, para las expositoras, para el profesor.
Bueno, a mí me pareció muy interesante varios puntos, aparte de la transformación del paisaje y la crítica constante que hay, no solamente en esta peli, sino en otras producciones de Estudio Ghibli. Pues algo que sería chévere mirar de este filme es que hay una disputa política, no solamente político desde lo humano, sino político entre los mismos animales, como se puede ver entre el ejército rojo, que son los Gonta, y el ejército azul, cuyo nombre no recuerdo muy bien, pero sé que empieza por la S, más o menos. Existe la cuestión milenaria, la sabiduría de cómo los ancianos entregan sus saberes a los nuevos, de cómo ellos son capaces como de suceder ante las nuevas problemáticas que pueden, con las que se pueden topar o con las que se han topado a lo largo de su historia. Entonces eso me parece muy interesante frente a la transformación de lo rural a lo urbano, que puede ser muy análogo a la situación colombiana, incluso en este periodo de los 50 al sol de hoy, que podemos ver que hay un arduo cambio y un forzamiento de lo rural a lo urbano, de lo agro a lo industrial. Entonces, ese es algo que entra mucho ahí a debatirse. Otra cosita a favor, que me pareció muy chévere de la peli, la tenía pues desde hace rato en la lista. Había pensado pues verlas de Estudio Ghibli en orden pues así cronológico, pero es chévere verlas así en desorden, pues hay como nuevos entramados ahí. Y es que hay una demarcación cronológica dentro de la misma película, que el verano 32 de la era Pompoko, que el otoño 33, cuando llegan al invierno y todo lo demás. E incluso marcan sobre la era Edo, pues de qué tan importantes eran los mapaches y ciertos kamis, o por no decirlos todos, pues obviamente, porque son espíritus de la naturaleza. Y así como lo veíamos con Andrés la semana pasada, que los kamis, o la antepasada también, que los kamis son básicamente espíritus de la naturaleza, y ahí se ve representada de una forma muy, como muy descriptiva, muy enriquecedora. Me pareció pues muy chévere, muy bacano, la verdad. La pregunta que me genera pues es más que todo como a nivel personal, o sea, de qué modo el ser humano no ve la realidad de su entorno Qué motivación tan hijo de puta. a costa Como de esa inscripción, si yo con todo. su enriquecimiento. O sea, siempre quiere enriquecerse, pero no ve otros asuntos que pueden ser finitos como la misma tierra. Gracias. Gracias, David. Camila. Muy buenas tardes a todos. ¿Me pueden Hola. escuchar? Sí, te escuchamos bien. Ok, bueno, con referente a la película y a varias películas de Estudio Ghibli, y pues concuerdo con lo que han dicho los compañeros hasta el momento. Esa espiritualidad que impregna, y también la primera película que vi de Estudio Ghibli sin saber qué era Estudio Ghibli fue El viaje de Chihiro. Y la primera sensación que recibí al ver la película fue esa inmersión, es como sumergirse, o sea, la película la han hecho de tal modo los filmes de Estudios Ghibli es en el que las personas prácticamente se sumergen o quedan inmersas en la historia. Esa espiritualidad ellos transmiten en cierta medida la cultura propia de Japón en esas películas. Por ejemplo, en esta de Pompoko, La guerra de los mapaches, lo que decían los compañeros, esa espiritualidad, esa ecología y también esa relación entre el hombre y la naturaleza, lo que usted explicaba, profesor, y las ponentes, en el sentido en que ahí debe haber una armonía y asimismo muestran varias partes de la historia y de la cultura también que se ha contado en el Nodo de Japón y el límite, ¿no? También ellos describen incluso entre los mapaches que tenían esos poderes, por decir, esa metamorfosis de poder transformarse en humanos o en objetos, pero que no debía usarse sino en casos extremos. Entonces muestran ese límite no solo entre el ser humano y la naturaleza, sino como entre los propios seres en sus saberes. De entender que hay unos límites y unos casos especiales en los cuales se confieren ciertos poderes, pero esos poderes no pueden ser usados en todos los momentos ni en todos los instantes, sino en ciertas situaciones, que es también en el enmarque en lo que ha mostrado también esa mitología de Japón, que hay unas como unas facultades, unas facultades que no solo tienen los humanos, sino también los espíritus, pero que no se puede abusar de ellas. Entender como ese equilibrio.
Y entonces también me plantea que mucho, con referente a Estudio Ghibli, que sus películas tienen mucho, y pues en el entorno pues en donde yo me he criado, pues amigos y todos les encantan las películas de Estudio Ghibli como cine de animación japonesa. Pero cuando ya se habla de anime en otras formas, por decir series actuales, entonces tienden a tener como una discrepancia en entender el anime, que se ha vuelto extremadamente, ¿no? O en el imaginario que se crea es como extremadamente violento. Y entonces se considera como, por lo menos de los que tengo yo compañeros, consideran que debe ser censurable, no Estudios Ghibli, porque dicen que Estudios Ghibli representa, realmente transmite el anime como ese proceso de cultura y que es adaptable a todos. Es algo en lo cual tú quedas inmerso y que no muestra ese contenido extremadamente violento, pero que ellos consideran que suma el anime actualmente pues tiene contenidos que son extremadamente violentos, o por lo menos al parecer de ellos. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto puede decirse eso? O si es un sesgo propio de entender el anime como como una producción para niños, o con un contenido que tiene que ser más cultural. Camila, qué buena pregunta. Creo que Vero puede empezar a contestar las primeras dos, que eran sobre la naturaleza, y ya yo continúo contigo para ir resolviendo y avanzar un poquito. ¿Listo? Sí, de una. Y después seguimos con Santiago y con Johan, si quieren todavía pasar su participación. Sí, primero como, pues, a ver cómo explico esto, pero esta pregunta de qué modo el humano, digamos, no logra ver el entorno en el que se encuentra, viene mucho relacionado con el contexto histórico, y por eso de alguna forma comencé presentando a los tres directores en el año de nacimiento y más o menos en el periodo en el que crecieron. Porque si bien los tres crecieron, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, donde los intereses tanto nacionales como de alguna forma como de crecimiento económico primaban dentro de la mentalidad política y gubernamental, de alguna forma cada uno vivió en una ciudad, digamos, este periodo como de crecimiento y también de, pues, de mucha violencia en ciudades distintas. O sea, y eso marcó desde, digamos, desde un lugar puntual como qué tipo de crecimiento económico y qué tipo de crecimiento industrial, pues, se presenció. Lo que sucede con el entorno, digamos, y la relación, eso también lo planteó ahorita la compañera, el entorno de alguna forma en Japón, que es toda la vida externa de la esfera privada, ha pasado por muchos procesos en, digamos, de disputa política y religiosa. Cuando estuvo, digamos, la primera ola de entrada, por así decirlo, de Occidente en Japón, que vino mucho con Estados Unidos y con nomás una línea de creencia, porque pues aquí la religión y la espiritualidad pues juegan mucho, van muy de la mano, vino con una, digamos, con una, como de alguna forma, como con un afluente de pensamiento del protestantismo, que es esta, pues, esta rama de la religión católica y cristiana, que, digamos, cristiana que se diferencia de la católica, que, por así decirlo, promueve más bien como un trabajo personal religioso, más no de alguna forma tan ritualista como su origen, digamos, como el origen que de alguna forma era esta cosa de una práctica de alguna forma en comunidad, y una práctica además pues muy hacia la vida también externa por fuera del núcleo privado, mientras que el protestantismo, que influenció mucho las demás prácticas religiosas en Japón, tenía este lado como de un trabajo interno y personal. ¿Y qué sucede con esto? Es que, bueno, en Japón hay que cabe aclarar de nuevo, porque pues ya lo se ha mencionado, digamos, en las sesiones previas, y es que en Japón no hay una sola religión. Ha habido una confluencia de muchas corrientes de pensamiento, tanto religioso como filosófico, que han de alguna forma adecuado la forma en la que la sociedad misma y la base popular, no solamente desde el gobierno y desde de alguna forma la institucionalización de la religión y de la creencia, sino que la base popular de Japón de alguna forma, desde ya
o sea, desde antes de la Segunda Guerra, o sea, desde más o menos finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, se generó una ruptura, digamos, con la palabra religión, incluso desde que hubo más el cambio en la Constitución Meiji, en el cual se, de alguna forma, se permitió una libertad de religión y de creencia, y de alguna forma se fue transformando en, digamos, en una división de la, digamos, de la creencia misma y también de la vida cotidiana de las personas. Porque ¿qué pasó? Que la parte más religiosa y demás, como de alguna forma espiritual, sí se quedó mucho en la parte como interna de las familias y de la práctica personal de estas, y en la vida, digamos, cotidiana se implementó mucho más la parte moral, como de la educación tanto civil como religiosa, porque la parte moral no se puede desvincular de lo que se cree que está bien y que está mal, y eso viene también desde un pensamiento religioso y espiritual. Después de esto vino, digamos, aún muchísimos más cambios, porque digamos lo que les explico, como la confluencia de tantas creencias y religiones y pensamiento y como líneas de pensamiento en Japón, de alguna forma pues hace que esto todo el tiempo esté en un constante sincretismo, que es como precisamente esta mezcla de tantas ramas de pensamiento, que generaron como esta ruptura con pensarse el entorno en el que se está viviendo, por más de que las prácticas personales, que no necesariamente están vinculadas a una sola religión y a una sola, digamos, veneración y como creencia, sino que ya hace parte, por eso se habla más de espiritualidad que incluso que de religión, que hacen parte, digamos, del pensamiento interno y de la práctica personal de, sí, yo creo en estas divinidades. Antes, por ejemplo, antes de, no sé, hacer una inversión, de comprar una casa, la mayoría de las personas en Japón van a las tumbas de sus, pues, de sus parientes muertos y consultan o incluso celebran con estos, en estos espacios precisamente sagrados, pues como las buenas noticias de la vida, también incluso para consultas de duda, como que hay una constante veneración a estos espacios sagrados. No obstante, vienen desde una participación mucho más individual que grupal y que de comunidad, y por eso hay de alguna forma un sesgo hacia lo que está pasando en el entorno, por más de que, y es un poco lo que más adelante les vamos a presentar en las próximas diapositivas, por más de que haya constantes, como lo mencionó el compañero, constantes cambios y constantes también pequeños elementos, pues de mucha, pues de alguna forma de concentración simbólica y religiosa en los espacios naturales. Y bueno, espero que eso se haya entendido y que haya respondido un poco la pregunta del profesor, pues del compañero. Y ya en cuanto pues a la pregunta, digamos, de los límites en los seres y en sus saberes, pues es de nuevo como que hay un, dentro de las películas de estudio Ghibli se muestra mucho cómo de alguna forma el humano ha perdido este balance y este, de alguna forma, esta posibilidad, esa propia capacidad de ponerse límites, y de ponerse límites en un sentido que quizás sea, pues, sea centrado, porque pues hay más formas, pero es del lado consumista y del lado como de la ambición industrial, tanto, por ejemplo, como en la creación de estas urbanizaciones gigantes, como por ejemplo en el viaje de Chihiro, la comida, ¿no? O sea, esta cosa de, pues, de los papás que se vuelven marranos, de alusión al marrano y al que traga y al, sí, o sea, la gula, que también, pues, hay, digamos, de alguna forma, incluso una referencia ahí de alguna forma pues religiosa, porque más adelante les voy a mostrar que pues Estudio Ghibli como tal no está, digamos, nunca ha buscado retratar ninguna religión puntualmente, digamos, afiliarse a ella más que retratarla, porque retratarla sí lo ha hecho, pero afiliarse a ella son, pues, ya hay pronunciamientos, digamos, por parte de los directores en los que dicen pues no es el caso, pero está como esta gula ahí, como que todo lo que el hombre, digamos, todo lo que muestran las películas de Estudio Ghibli es como la incapacidad de ponerse límites a sí mismos. Y pues ya en el lado de la película de Pompoco, cuando los mapaches, digamos, esta disputa interna entre los bandos sobre qué límites llegar y hasta qué punto generar daño a los humanos, pues
plantea quizás un problema también moral, y es, ellos nos están haciendo daño a nosotros, están quitándonos nuestro ecosistema, nuestro lugar de vida, están irrespetando nuestros espacios sagrados, de alguna forma vamos a hacérselos cobrar. ¿Cómo hacérselos cobrar? O sea, ahí viene, digamos, una pregunta muy moral, y entre ellos se ponen el límite, porque de alguna forma, por más de que tengan esta capacidad de conversión, que por eso tienen el límite de solo de utilizarse en ciertas ocasiones, porque pues hay riesgos mayores, pues de todas formas hay de alguna forma siempre la tentación de ir más allá, y pues eso genera pues aún más tensión y hace más explícito esta necesidad de balance en la película. Y pues ya dejo a la compañera Valentina que responda la pregunta sobre Ani. Listo, bueno, Camila nos mencionaba algo súper importante, y es que cuando hablamos de transformación, no solamente aparece en esta película, realmente es un tema recurrente en las películas de Studio Ghibli, de una forma directa o indirecta. Bien, si tuvieron la oportunidad de acercarse al texto que les enviamos o que les compartimos para esta sesión, vamos a ver que los autores nos presentan unos motivos o temas recurrentes en estas películas, y entre estos está justamente lo que es el zoomorfismo, el antropomorfismo y la metamorfosis. Bien, la referencia al cambio o a la transformación va a ser recurrente en estas películas, y sobre todo va a ser referencia justamente, y como veo que Andrea también escribió por aquí, sí, justamente esa transformación que se hace no solo físicamente, sino también estado mental, que se representa, en el que se representan las emociones o incluso la actitud de un personaje frente a una situación que se presenta. Bien, entonces total, súper pertinente tu comentario por ese lado. Por otro, tenemos que tener en cuenta lo que les decía cuando hablamos de historia del anime, ¿cierto? Y es que no podemos pensar en el cine de animación japonés, incluso el de Ghibli, que sí está, entre comillas, pensado para un público infantil, como exclusivamente para niños. Y también tenemos que cuestionar entonces qué es el cine para niños, ¿no? Un alegato que ellos hacen, y que es muy válido y muy pertinente, es que los niños, si bien son infantes, no significa que no se les pueda hablar de ciertos temas. Vemos pues que esta, como otras películas, como la que Vero mencionó antes, que es La tumba de las luciérnagas, habla directamente de la muerte, ¿sí? Algo que nosotros desde Occidente no estamos acostumbrados, mucho menos para un filme que se acerca tanto o que tiene tanto acercamiento o que llega tanto a los niños pequeños, porque para nosotros, de nuevo, la animación es algo que está relacionado con lo infantil. En Japón no, ¿bien? Y si bien uno de los términos, o si bien las producciones de Ghibli giran o piensan alrededor de los niños, piensan en los niños porque ellos tienen la capacidad de ver más allá de la lógica. O sea, de pensar o pensarse en esos mundos fantásticos como algo que hace parte de nuestra vida cotidiana. Y que cabe mucho en la cultura japonesa, si nos podemos pensar, por ejemplo, en los yokai, en los tanuki, como mencionaban por ahí también en el chat, y en todas esas supersticiones o en todos esos seres mitológicos que abarcan su cultura y que se supone habitan entre todos ellos, ¿bien? Exacto, sí, Harold de los gatos, sí, también es de Gil. Bueno, entonces, eso es como súper importante a la hora de preguntarnos como si debería o no categorizarse como una producción infantil. O sea, ellos cuando piensan o cuando apuntan a un público infantil, no significa que los temas que tratan deban reducirse o infantilizarse, si podemos utilizar ese término, sino que más bien es la posibilidad de tomar la fantasía como un medio, o más bien como una herramienta, como un punto para crear mundos en los cuales se puede comunicar, y que los niños tienen entonces la capacidad de tomar como si fuera un mundo real. Recordemos que para los japoneses, que sea animado no significa que se aleje realmente de lo real o que no pueda estar representándose la realidad desde la animación. Es distinto, ¿bien? Entonces, no es lo mismo para nosotros, por ejemplo, que cuando vemos la animación vemos algo que es inverosímil, algo que no puede ser, algo que es fantástico, a pues el punto de vista de un japonés para el que una animación puede desarrollar una historia real, ¿bien? Entonces es como importante tenerlo en cuenta. Creo que, Camila, espero haber respondido a tu pregunta, no sé. Tenemos
y otras manitas sí. Levantadas. Ah, excelente. Sí, sí. Santiago, creo que estás levantando la mano hace ratico. Sí. ¿Tienes una pregunta? Bueno, era como un aporte. Bueno, primero que todo, buenas noches a las expositoras y a todos y todas. Pues quería hacer un aporte que creo que tenía que ver con lo que estaba hablando la expositora Valentina ahorita, que es precisamente como el tipo de temáticas que tratan ellos. Pues la animación, siendo una actividad tan laboriosa, es una actividad en la que dibujan cada cosa a mano y todo lo que se muestra ahí es súper intencional. Y una cosa que me llamó mucho la atención, al principio me pareció como chistoso, de un poco, es como al dibujar a los, ¿cómo se llaman? A los, los mapaches, les dibujan los testículos. Me parece eso como muy, o sea, porque pues obviamente siendo pues nosotros occidentales, eso cuando lo vi me chocó. Y claro, cuando se dibuja un animal en películas de Disney o cosas así, pues eso siempre, esa parte, pues como que la omiten o, toda la, o todo. Pero bueno, yo dije, bueno, listo, lo tienen ahí, pero nada. Pero luego más adelante, en una escena que me chocó aún más, uno de los como que los ancianos dice que como que transforma esa parte precisamente y como que lo sorprende con, pues, con los testículos precisamente. Y me pareció muy como peculiar. Y lo que me hizo pensar eso fue en una cosa que nos mencionó Andrés en la sesión pasada, que es que él dijo, Occidente llegó y como que dañó todas las concepciones que tenían otras culturas respecto al cuerpo humano, respecto a la sexualidad, y es pues una cosa que también se muestra mucho en Ghibli y que se muestra que es muy propio de la cultura japonesa, empezando desde el tema de los baños sentos, que se bañan entre ellos desnudos todos y pues no tienen ningún problema con eso, es como algo supernatural. Entonces me parece que esa relación entre la naturaleza, la espiritualidad, también la tienen como la naturaleza humana, para ellos es supernatural y me pareció muy, muy agradable y como muy interesante eso. Eso es lo que voy a decir. Muchas gracias. Santi, muchas gracias. Sí, es bastante importante que llames la atención sobre eso. Más adelante, cuando volvamos del receso, vamos a retomarlo cuando hablemos de los tanuki, y es porque esos testículos llamativos y grandes tienen que ver con el significado que tienen estas figuras en el folclore japonés tradicional, ¿cierto? Y sí, total, los testículos alfombra que vamos a ver en la película y que no tienen, o sea, que sí, que a uno le choca de primerazo, porque claro, uno es más occidental, o sea, terrible. Uno ve eso como, ay, por Dios, ¿qué es eso? ¿Cómo se les ocurre? Una película, como decía Camila antes, para niños, o que uno considera para niños, que se haga mención a eso, sí. Pero total, o sea, es otra relación con el cuerpo, es otra relación entonces con las nubes, y también es el significado que trae. Como decías tú mismo, todo aparece aquí con una intención, siempre hay una intencionalidad en todo lo que se nos presenta. A ver, sí, el papel de la mujer, no vamos a alcanzar a hablar de eso, pero total, el papel de la mujer en Ghibli, y es muy interesante eso en general en el anime. Creo que Beatriz, puedes revisar, hay un libro que se llama Ninjas from Outer Space, y justamente le dedican un capítulo a eso, y es cómo choca la idea de la mujer japonesa en el mundo real, así tal cual, con la mujer japonesa que se presenta en el anime. Es incluso una crítica, la mujer en el anime se presenta independiente, etcétera, mientras que en el mundo real todavía tenemos consecuencias de lo que fue la reestructuración o la consolidación Meiji en los comportamientos de la mujer japonesa contemporánea, y que va a ser la crítica también de los movimientos feministas, etcétera. Y es muy interesante, pues, si les interesan esos temas como de género, y pensar un poco como cuál es el papel de los medios, en este caso del cine, en la representación de la mujer. Sí, súper. Si algo ahora te lo escribo, si me acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que entonces podemos salir ya a un receso. Ángela, qué pena contigo, ¿a qué hora regresaríamos? Ángela. Pues de acuerdo al cronograma que tengo aquí, a las 7. Listo. Pero o sea, de 7 a 8. A las 7. Entonces, ¿no? Tengan, aprovechen el receso, tomen alguito, coman, no sé. Tomen un poquito a de las 7. Sí. Sí, ahora a las 7 regresamos, vamos a hablar ya como tal de la película.
tenemos unos temas centrales, pero la idea es que esto sí sea más conversado, ya lo más teórico pues lo pasamos, y pues vamos a estar trayendo, yendo y volviendo a la película y también al texto, porque van a complementarse muy bien, sobre todo para pensar y para reflexionar sobre varios temas de los que trabaja Ghibli, en este caso pues en Pompoco o la Guerra de los Mapaches. ¿Listo? Bueno, listo, nos vemos. Gracias, pues ya volvemos.
Bueno, hola nuevamente. Valentina, Verónica, ¿listas? Sí, profe. Listo, comencemos entonces con esta segunda parte. Lógico, vale, tú vuelves a compartir las diapositivas. Claro. Sí, claro, ya las presento. Listo. Aquí estoy, ¿no? Sí. Pues bueno, lo que les comentaba como el tema central de la película y de varias películas de Estudio Ghibli, pero pues puntualmente de esta, es la construcción de, pues, de un proyecto de vivienda que se llamó pues, la nueva ciudad Tama, afuera de Tokio. Y en ella se tratan, pues, de alguna forma, como que no solo se trata de la transformación del paisaje en términos de deforestación, que quizás es lo que más impacta pues a la comunidad de mapaches, que es lo que hace que estos se comiencen como a buscar alternativas, como de, pues de luchar en contra de, sino que también de alguna forma evidencia pues una transformación histórica pues de las principales ciudades pues mundiales y también pues como capitales de, con un alto de, como grado de industrialización y es como esta expansión de verdad como así hacia los lados en los cuales además se fomenta, ¿no? Como mucho un estilo de vida tipo rural porque además estas no son concentraciones para arriba en términos de densidad demográfica sino que plantean como una posibilidad de vida muy así enfocado como el como al reencontrarse con un lado rural, pero que a la final están terminando con, pues, con los diversos ecosistemas, que por ejemplo si lo ponemos en comparación con, pues, con nuestra ciudad de Bogotá, pues podemos ver el ejemplo en Chía, ¿no? O sea, en Chía se están pues, como construyendo y poniendo como unas cantidades de cemento encima de tierra que es cultivable y que facilitaría un montón de problemas de pues como de economía en términos de como alimenticia, de transporte, de cultivos y todo, pero pues que a la final se están construyendo este tipo de casas semiurbanas en medio de espacios que eran antes rurales. Y la transformación del paisaje, de alguna forma, y es lo que ahí sí comienza a haber una recurrencia y una relación con la parte espiritual y religiosa de Estudio Ghibli, es que entra como en choque con los lugares sagrados. Estos lugares sagrados son delimitados por numerosos como elementos, tanto por estatuas, como por Puerta Story, como aquí ya se ve, digamos, en la imagen pues, a Judo jugando como a la construcción como y la deconstrucción también de este lugar. Pero comienza, digamos, a haber una afectación de como de alguna forma de una participación más como interna de la vida de, pues de los japoneses. Y ahí también es cuando de alguna forma estas criaturas comienzan como a sublevarse, como a ir en contra de qué es lo de la construcción, de la destrucción del ecosistema, también de la pues de los problemas que esto plantea para la reproducción, por ejemplo, que es otro de los temas que pues para uno es como no, pues tan, como que uno dice, como estas películas son para niños, y pues son dos mapaches que están, que, pues, que tienen relaciones y que alguna forma procrean, porque pues ahí sí se muestra como este deseo de formar familia. Entonces, ¿cómo comienza a haber una repercusión no solo en la vida de las personas humanas y de la sociedad, porque hay una obstrucción de los espacios sagrados, sino como la obstrucción, como la obstrucción y la, como la afectación de estos espacios también comienza a repercutir tanto en los sistemas de ecosistemas, o sea, en los sistemas de alguna forma de permanencia, los ecosistemas, porque son todos estos animales que de alguna forma
mantienen las semillas, las recogen, las siembran, tienen, pues, se procrean, la procreación también permite de alguna forma la limpieza de los pastos, la limpieza de, pues, de las frutas, el consumo, digamos, de la naturaleza en la que viven, y comienza toda una afectación que se puede ver en las siguientes diapositivas. Si quieres, vale, pasa a la próxima. Diapositiva, eso, que comienza poco a poco, ¿no? O sea, al inicio comienza como con unas carpas que de alguna forma generan estas plantaciones, estos pequeños cultivos y primeras como máquinas de alguna forma de erosión de la tierra, después entran las retroexcavadoras, después se ve como, y esta imagen es brutal, las dos siguientes imágenes, y es literalmente una retroexcavadora aniquilando la montaña, y la montaña además es un lugar sagrado de por sí en Japón, no ni siquiera es porque sea tal montaña o tal monte o tal volcán, sino la montaña representa un lugar sagrado dentro de la espiritualidad japonesa, y es aquí así la retroexcavadora rompiéndola, y ya la construcción de viviendas al otro lado, ya la erosión completa de la tierra, y los mapaches viendo pues esta destrucción del ecosistema. Aquí, por ejemplo, cuando no encuentran comida, pues a uno se le parte el corazón más o menos. Y ya la última imagen es pues devastadora, en la que simplemente pues ya no hay, como que ya ni siquiera es el proceso de, sino ya no hay. Y aquí no solo hace, digamos, entra en juego la vida de las estaciones, que lo comentaron en la participación de hace unos minutos, sino también entra en juego, ¿cómo decirlo? Como todo lo que desencadena, o sea, en la naturaleza, hay una forma, hay como pues, el ecosistema funciona, pues creo que aquí muchos sabrán, y además hay personas de ciencias naturales, que es lo chévere de estas cátedras, es que pues podrían, como más adelante pueden participar, nos pueden aumentar con esta información, pero es, si ya no hay, digamos, si ya no hay alimento para tal población, esta población va a parar de suplir el alimento para otra población de animales o de insectos, y comienza a ser una pérdida de hábitat y una pérdida ecosistémica y de especies, pues, que va a comenzar como en efecto de ajedrez. Y eso por un lado como de la ecología, pero también en términos religiosos es muy, pues, y digamos de creencias es muy interesante, por lo que Valentina va a mostrar más adelante, y es como está su como el lugar, como los habitantes de la ciudad solo comienzan de alguna forma a creer en, digamos, a darse cuenta del daño que están haciendo cuando todas las historias de alguna forma que han pasado de oreja en oreja de sus antepasados familiares comienzan a hacerse verdad, ¿no? O sea, en las noticias aparecían estas noticias, como estos informes, estos reportajes en que era como lo que se creía que no era verdad, lo que ya no se creía, y lo que digamos las personas modernas en Japón ya no creían en estos personajes, en estos espíritus, en estas manifestaciones de la naturaleza, porque al final son manifestaciones de la naturaleza, comienzan a surgir de nuevo. O sea, la naturaleza vuelve a entrar a tener un rol participativo, digamos, activo, no solo a través de los animales, sino a través de los espíritus que reinician su actividad una vez se ha afectado el territorio, y esto es pues lo que Valentina va a mostrar en las siguientes diapositivas. Y algo que mencioné pues en la participación anterior, y creo que también es muy importante retomar, es este lugar de la, pues, de la religión y de la espiritualidad en Estudio Ghibli. Si quieres, vale, dale a la siguiente diapositiva. Y sobre todo a la religión, pues a la creencia Shinto, que digamos, estas fuertes teorías en parte de esas manifestaciones, y pues también los kamis. Y de alguna forma muchísimas participaciones en foros. Yo me acuerdo que cuando pues yo comencé a darle pues al tema,
era leyendo foros y foros y foros pues de gente aficionada, y no solo a más japonesa, sino también es mucha gente, por así decirlo, occidental, que no hace parte de la cultura asiática y que no hace parte de la cultura japonesa, que intentan, ¿no?, como descifrar estas, como estas imágenes que siguen apareciendo y que de alguna forma más generan como un hilo que se entreteje entre todas las películas de Studio Ghibli. Aquí solo puse comparativamente dos, pues Pompoku y El viaje de Chihiro, porque pues fue la más taquillera y la que creo que aquí la mayoría ha visto. Y en estos foros hay mucha gente así como que da unas afirmaciones de sí, o sea, no solo del Shinto, sino también del budismo. En Nausicaa hay muchísima gente cristiana que ve en Nausicaa como una, como de alguna forma la narrativa, de alguna forma, perdón por mis muletillas, de creencia en la participación, digamos, en la benevolencia y en, digamos, la, como el deber, como, como la entrega total hacia una creencia y hacia la como resolución del conflicto con la naturaleza y con la afectación y destrucción de esta. Entonces ahí en estos foros hay muchísima, muchísima, digamos, gente eso asociando Studio Ghibli, voy a tener 2 minutos, asociando Studio Ghibli con la religión. Y incluso Studio Ghibli, digamos, las películas de Studio Ghibli han sido utilizadas para enseñar ciertas creencias y ciertas, de alguna forma, tradiciones religiosas y espirituales en Japón. Pero lo que les mencioné previamente, los tres directores, sobre todo Hayao Miyazaki, ha establecido en múltiples entrevistas que él no se afilia a ninguna de estas religiones. Y esto es en parte porque en la Segunda Guerra Mundial, que fue el periodo, y por eso de alguna forma era importante dejar claro que los tres directores crecieron en este contexto histórico, en la Segunda Guerra Mundial vuelve este patriotismo y este nacionalismo japonés hacia adentro, en el que cierran fronteras, en el que además repiten una consigna japonesa que lleva, digamos, desde varias décadas, y es, digamos, como un culto hacia el emperador, hacia la imagen imperial, o sea, venerado sea el imperio y expulsados sean los bárbaros, o sea, expulsión a que todo aquello que no hace parte de la cultura tradicional japonesa. Y lo mismo de alguna forma volvió a nacer pues a mediados de la Segunda Guerra Mundial, e incluso hubo políticas gubernamentales en las que intentaron, a través de la religión y a través del concepto de libre religión, pero movilizando ciertas figuras, digamos, sí, como espirituales y como, pues no iconoclastas, pero un poco sí, y religiosas, como a generar de nuevo un sentimiento patriótico al respecto, como con lo que estaba sucediendo, pues, a nivel mundial. Y como a finales de los años 90, un atentado en uno de los metros, pues un atentado disperso en múltiples líneas del metro de Tokio, en el que unas 2.000 personas se vieron afectadas, hubo muertos, hubo personas que perdieron, que quedaron discapacitadas, cuadrapléjicos, perdieron la vista, perdieron el habla, porque hubo una secta religiosa que de alguna forma profesaba un Shinto así, pues en la pureza o como completa, pues dentro de su creencia, y en contra de la intromisión de alguna forma occidental en la cultura japonesa, pues generaron esta como instalación de pequeños dispositivos que expulsaron gases en las líneas, y de verdad la cantidad de afectados fue brutal. Y por eso en parte Hayao Miyazaki ha dejado explícito que él, si bien hay elementos religiosos que generan estos pases, como, sí, como estos momentos de transición en las películas, ¿sí? O sea, como por ejemplo en la cuarta imagen aquí, la de abajo,
Cami, de alguna forma, está al inicio del túnel cuando Chihiro no quiere pasar, ¿no? O sea, las puertas, tanto los kamis como las toris, hacen parte de unos pasajes, como literalmente pasaje en términos de pasas de un lugar al otro y la transformación, que es algo que Val también va a desarrollar más adelante, que se genera, afecta directamente al ecosistema como también al individuo, y es porque la persona humana, el humano, entra al territorio sagrado y por ende entra bajo nuevas normativas en las cuales el territorio se construye a sí mismo. O sea, Chihiro en su casa, cuando está extraño, digamos, cuando va en el carro con su ramo de flores, viene de una vida completamente normal, simplemente que ahí comienzan a haber ciertos elementos así religiosos en los cuales hay una transición a un nuevo espacio geográfico, a un nuevo espacio sagrado, y por ende el humano de alguna forma queda no sometido, pero sí queda de alguna forma atrapado dentro de las redes religiosas, sincréticas, y espirituales, que lo hacen también como, pues no arrodillarse, pero sí darse cuenta de los límites que le faltan y de las cosas que aún debe, pues tiene que aprender como a futuro para poder como relacionarse de forma balanceada y en paz y uno a uno con la naturaleza, porque además eso hace parte de la creencia cotidiana, y que es algo que Hayao Miyazaki ha mencionado mucho, y él dice, es como, para mí la deidad son los bosques, ¿no? O sea, y es como dentro de todas las representaciones naturales, donde todas las figuras naturales, las plantas, las flores, las montañas, la tierra, ahí es donde se encuentra verdaderamente la creencia y la espiritualidad de la población japonesa. Y ya, pues Vale, puede seguir con la parte de transformación. Bueno, antes de seguir, sí me gustaría escucharlos un poco a ustedes. La idea es que conversemos un poquito aquí. Yo creo que es bastante evidente la relación que hay entre la película y pues la preocupación por el ecosistema o por la naturaleza. Entonces me gustaría saber si alguien tiene como algún comentario con respecto a eso, en relación a lo que Vero acaba de mencionar, y también pues cómo se relacionan esas como tres cositas, la película, la ecología y también pues la misma espiritualidad y las costumbres japonesas, y cómo eso se contradice un poco entre el que practicamos y pues en qué creemos, ¿no? Que también es un poco la crítica que hay ahí en la película. Entonces, les escuchamos. ¿Alguien tiene algo que decir? No. Ok, sigamos entonces. A ver, es importante pues retomar entonces que los protagonistas de la película son los Tanuki. Decimos que estos son, se puede traducir su nombre como perro mapache o mapache japonés. Son criaturas que realmente existen, es un tipo de mapache que está en Japón, pero que al que se le atribuye, según el folclore japonés, la capacidad de transformarse y adaptar distintas formas o apariencias. Como lo vimos en la película, vamos a ver que es una habilidad que van adquiriendo y que van pasando de una generación a otra, y que les permite incluso transformarse en seres humanos después de adoptar o de desarrollar la habilidad hasta cierto punto. Entonces debemos entender que son animales, o son seres más bien, porque se pueden considerar como yokai o kai, como lo quieran, y más específicamente los fushigi na Dobutsu, o sea, seres, animales a los que se les atribuyen cualidades o poderes mágicos, en otra vez el folclore japonés tradicional, y debemos entender que se consideran como animales de la buena suerte, y que justamente esos testículos grandes que mencionaban anteriormente tienen que ver con esa suerte que traen, y la creencia popular es que entre más grandes son los testículos, pues mejores o más suerte van a atraer. Estos atributos pues también son o hacen referencia a su capacidad de transformación. Como vieron en la película, pues esos testículos se utilizan de paracaídas, los utilizan de alfombra, incluso pues en el ataque final vamos a ver que va a ser prácticamente una referencia a un ataque suicida. Vemos pues luego la aparición de Buda, vamos a hablar de Buda, la aparición de Buda más adelante,
pero vamos a ver que pues este ataque los va a llevar a la muerte y se van a lanzar es con sus testículos como paracaídas, ¿bien? Entonces, importante tener eso en cuenta y como también pues la idea de la fertilidad, vamos a ver como en la película cuando están planeando y tienen todo ese proceso y todo el plan que organizan durante el lapso de un año, lo primero que les dice la abuela es no se reproduzcan, ¿bien? Y muestran incluso que por más que ellos intentan seguir pues lo que les dice la anciana, es muy difícil para ellos porque lo mismo hace referencia a su naturaleza y pues a la fertilidad y a la reproducción que va como con ellos. Además de eso, nos hacen referencia que son, no lo dicen en la película, son perezosos, son cómicos y también les gusta mucho o disfrutan de molestar a los humanos. Hay que tener algo en cuenta y es que en esas bromas que hacen estos seres, también en el folclore japonés, no son unas bromas que atenten contra el ser humano como tal, sino que más bien son cosas inofensivas. Por eso se hace referencia a estos seres como incluso torpes. Aquí también en las imágenes, alguien ya lo había escrito en el chat, les presento entonces las tres formas o los tres tipos de animación o técnicas de animación que se utilizan en la película para hacer referencia a ellos. Entonces tenemos esa animación más realista que hace referencia a cómo aparece el animal o cómo se ve el animal, cómo se acerca más a su forma pues en la naturaleza. Luego tenemos esa forma que adquiere cuando están entre ellos, que nos dicen caminar en dos patas, tiene entonces comportamientos como los humanos, podemos decir que aquí es donde entra el antropomorfismo, o sea, como seres, como animales, adoptan entonces características humanas. Y por último tenemos esta última técnica de animación que es un poco más sencilla, es más cómica y justamente hace referencia a esas situaciones que generan incluso gracia en la película, porque si algo tiene esta película es que a pesar de ser un tema duro y un tema muy serio, Takahata tiene la habilidad junto a Miyazaki de trabajarlo desde la ironía, desde la comedia y también con la seriedad que amerita, haciendo referencia a un montón de aspectos culturales de Japón y también a un tema que estaba afectando a lo que es el área metropolitana de Tokio en esta época, en este caso pues Tama, y todo ese proyecto urbanístico que se estaba realizando. ¿Listo? Entonces, cuéntenme, ¿alguna pregunta o alguna duda sobre lo que son los tanuki o algún comentario que quieran hacer sobre el papel de los tanuki aquí en la película? Pueden levantar la mano, qué rico sería escucharlos. Ana Sofía levantó la mano. Ana, cuéntanos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí. Bueno, pues yo tenía la duda de que, digamos, tú mencionabas que los tanuki son como más de lo travieso y de lo intensivo, pero en la película hay una parte que pues a mí me pareció algo siniestro porque rompía mucho con el ánimo cómico. Pero había una parte donde ellos como que tiraban unos camiones por unos acantilados. Y de hecho ahí decía que mataban a 3 personas y dejaban a 2 heridas. Entonces mi duda es como que, ¿por qué crees que como que en esa parte de la película deciden como romper con esta parte de travieso barra inofensivo algo más como, no sé, como drástico? Si recordamos un poco el inicio de la película, vamos a ver qué hay. Dos grupos distintos, ¿cierto? Que van a enfrentarse al principio hasta que llega la abuela y les dice, no, pues el problema no somos nosotros, tenemos es que organizarnos para derrotar a los humanos. ¿Qué pasa? Mientras los mapaches que hacen parte del bosque, que están así representados con el color azul, tienen una idea de que lo que hay que buscar es retomar esa convivencia, y a eso podemos volver un poco con la idea de la ecología que hay en las películas de Ghibli, que realmente cuestiona la relación del hombre con su entorno y hasta qué punto nuestra comodidad o la explotación de los recursos naturales prevalecen por encima del equilibrio que se debería mantener entre nosotros y el medio en el que vivimos. Se encuentra el otro grupo de mapaches que están identificados con el color rojo y que su líder tiene una visión más drástica de lo que se debe hacer y es acabar con los humanos. Bien, es en ese sentido que si vemos los ataques que se organizan, dejan como una especie de sinsabor en la medida en que mientras los mapaches que se identifican con el color rojo
dicen, sí, esto es lo que hay que hacer, hay que acabar con los humanos. Los de color azul dicen, bueno, acabamos de lastimar a cierta cantidad de personas. Incluso hay una escena, no sé si la recuerdas, donde están en el templo y dicen, vamos a hacer un minuto de silencio por las personas que han muerto en nuestro operativo. Sin embargo, pues ese minuto de silencio no se llega a completar porque la personalidad o la característica de estos seres es que todo lo quieren celebrar y van más hacia el lado hedonista, ¿bien? Del desorden, del trago, de la fiesta. Incluso pues una de sus características más llamativas es que utilizan sus barrigas como tambores para la música y que se va a ver de forma recurrente cada vez que celebran un pequeño avance en su, sí, en su proeza. Así, luego de ese pequeño avance, den tres pasos hacia atrás, como vamos a ver durante el transcurso de la película. ¿Bien? Entonces, sí, o sea, se torna un poco siniestro, pero si vemos como tal, cada vez que se propone o cada vez que el grupo que se identifica con el color rojo pretende que la intención sea acabar con los humanos, siempre hay un toque de humor en el que la contraparte dice, ay, pero ¿qué va a pasar con McDonald's? ¿Cierto? Con la comida. Bien, entonces está como también ese conflicto, puede ser el tercado, debemos convivir con los humanos o debemos acabar con ellos. Que termina en ninguna de las dos, como ya saben los que terminaron de ver la película, en el que pues son los tanuki los que se ven forzados a integrarse a la vida humana, ¿cierto? No sé si con eso responda a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Y pues listo. También me surge la duda que hicieron por el chat, que si los bandos de rojo y azul hacen referencia a algo de la cultura japonesa. Ok, no sé si Andrés sepa un poco más de esto, que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, pues simplemente nos facilitan diferenciar las diferentes tribus de tanuki o de perros mapaches que se encontraban luchando por los pequeños espacios de bosque que quedan. Sin embargo, pues puede que sí, yo no sepa. En la medida que pues conozco y he revisado, no. Pero uno nunca sabe bien. Listo. Andrés, ¿quieres agregar algo o seguimos con David? No, pues Valentina, hola a todos, a todas. Aquí es de las sombras, ¿no? No, la verdad yo creo que solo, pues, me puedo estar equivocando, como dice Valentina, no soy tan experto y pues no participé en la creación de la película, pero en Japón usualmente los colores que más se usan ya históricamente hablando suelen ser rojo o blanco. Yo creo que acá es un efecto ya para, como dice Valentina, de simplemente diferenciar los dos bandos. Digamos que en Japón es muy común, ustedes se acordarán, o bueno, lo habrán visto, los soldados usaban unas banderas, una especie de banderas en las espaldas, porque pues los dos bandos usan prácticamente los mismos uniformes. Entonces era para diferenciarse que uno no atacara aliados. Igual pues es un recurso que también se usa en la actualidad. Bueno, me salgo un poco de Japón, pero incluso si ustedes miran cuando hay combates del ejército, los soldados del ejército colombiano se ponen un brazalete azul, porque pues los otros grupos también usan camuflados, y ellos se ponen un brazalete rojo, o sea, no es que tenga mayor simbolismo, sino que es como efectos prácticos, y pues en la película también nos sirve. Y bueno, lo podríamos ver también en Rusia, que usan los rusos se ponen una banda blanca y los ucranianos una banda amarilla. Sencillamente es una forma para diferenciar los dos grupos, y bueno, si nosotros como espectadores vemos un montón de mapaches en conflicto, pues vamos a perder un poco la idea si no se usan estos recursos, como en los videojuegos y en muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es algo que es como muy universal y pues en la película también se usa como para diferenciar los dos grupos. Eso diría yo, Valentina. Te dejo seguir hablando. Listo, Andrés, muchas gracias. Antes de que sigamos con David, Daniel nos comenta o nos pregunta por el chat que existen, sí, otros animales que se transforman. Claro, si recuerdan, voy a avanzar un poquito. Aquí el cuadro que lo saqué de la película, justamente de un fotograma de la película, y es donde la anciana les está enseñando cuáles son los animales que se transforman. Entonces decimos que los animales que tienen la capacidad de transformarse completamente, sí, son entonces los zorros y los mapaches, ¿bien? Incluso nos hacen la comparación en que mientras los zorros son más astutos e incluso maliciosos, el mapache tiende a ser más torpe e incluso pues hasta inocente en cómo utiliza ese poder de transformación, ¿cierto? Por otro lado decimos que el gato
también tiene poder de transformación, y si volvemos al texto, si alcanzaron a leerlo, van a ver que en el caso del gato, incluso se dice que ellos pueden transformarse permanentemente, pueden tomar la forma de un humano de forma permanente, mientras que tanto los mapaches como los zorros tienen transformaciones temporales. Incluso, si nos podemos revisar un poco, vamos a ver que la connotación o la idea del zorro como un animal con capacidad de transformarse viene desde China. Bien, esto es algo del folclore chino que se va a adoptar en Japón desde la antigüedad y que va a quedar en el folclore japonés y al que se le van a agregar entonces otros animales, entre los que está entonces el mapache, el gato, el camaleón, como lo pueden ver ahí, también está el tejón, y sí, también la grulla como vemos por aquí, ¿listo? Entonces, David, cuéntanos. Sí, pues yo diría y sumaría a esta cuestión de los dos bandos rojo y azul como una balanza entre quién es la mayoría y quién es la minoría, quiénes están a favor, quiénes están en contra. Y es algo que se rige mucho en el lenguaje político, es algo muy normal pues verlo, quiénes están por aquí y por allá. Yo quería como hablar respecto a pues estos tanuki como símbolo ceremonial, pues a ver si existen o se tiene pues conocimiento de pronto de templos específicos en donde se adoren a ellos y así, pues así como una localidad que exista ahora o que existió, no sé, pues si de pronto hay algún registro por ahí. Bueno, más allá de adorarse en un templo, pues sí, todavía se tienen en el folclore japonés. Y lo que menciona Alejandro en el chat, los Daruma que vemos cuando ellos están aprendiendo a transformarse en la película y que están aquí en la imagen de la esquina superior izquierda, justamente hacen referencia a ellos y son pues símbolos de la buena suerte. Recordemos pues que el tanuki simboliza buena suerte y que estos perros mapache o esta especie de mapache es un animal real en Japón, ¿cierto? Ustedes pueden buscarlo y les aparecerá el animal. Bien, entonces, si bien no hay un templo donde se dedique a la adoración exclusiva de los tanuki, sí es algo que se tiene en la cultura japonesa muy presente, y creo que esto ya se los mencionaba Andrés, y vale la pena volverlo a rescatar, y es que si en algo nos parecemos a los japoneses, es que los japoneses son súper supersticiosos, así como nosotros, ¿bien? Entonces vamos a ver, incluso lo pueden ver en la película, que cuando estos mapaches empiezan a sabotear a los humanos, por decirlo así, empiezan entonces a atentar con todo lo que tiene que ver con las supersticiones de los japoneses. Entonces aparecen los duendes, los asustan con el zorro blanco sobre el templo, y así es que empiezan a truncar todo el proyecto de transformación o el proyecto pues urbanístico de Nueva Tama. ¿Bien? O sea, nos están mostrando cómo, a pesar de que el proyecto urbanístico hace referencia o pretende, así como lo muestra en una escena, a avanzar o modernizar Japón, muestran como esa contraposición de todas esas tradiciones, todas esas supersticiones y todo eso que todavía arraiga la población japonesa. Cómo no son capaces de acercarse al templo porque está el zorro encima, cómo el vigilante que anda en bicicleta ve al duende y sale corriendo y se pone pálido y le da de todo, pero al mismo tiempo se alega o se pretende pues una modernización, y es también como la crítica de, hey, modernización necesariamente significa abandonar nuestras costumbres y nuestras tradiciones, es como también la pregunta que queda entre otras que nos deja la película, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, algo que también quería tocar aquí es la transformación. Como ya les comentaba, y de nuevo, haciendo referencia al texto, si vuelven a revisarlo, entre los temas y motivos que nos proponen o que nos dicen que son recurrentes e insistentes en las películas de Ghibli, se encuentra el tema del zoomorfismo, el antropomorfismo y, en general, la metamorfosis. Aquí es súper evidente, vemos que los mapaches efectivamente tienen la capacidad de transformarse, pero también, como lo mencionaban anteriormente por ahí en el chat, esa transformación no es solo a convertirse en humanos o cómo se convierte en otros yokai en la parte
del desfile, etcétera, sino que también vamos a ver cómo esa transformación da cuenta del estado anímico de los personajes. Como les contaba anteriormente, si volvemos aquí, vamos a ver que entonces hay tres formas de representar a los tanuki de acuerdo a la situación en la que se presenta. Entonces, cuando están entre ellos, están hablando, etcétera, vamos a verlos en esa forma antropomorfizada. Cuando están frente a los humanos, se convierten o se transforman en esa versión técnica más realista a lo que se parecen, pues, al animal que les comenté anteriormente, o sea, el mapache japonés. Y por último, en esas escenas más cómicas, más graciosas, e incluso donde dan cuenta de la torpeza de estos personajes, vamos a ver entonces ese dibujo, esa forma, esa transformación más sencilla, entre comillas, y que también se hace hasta chistosa de ver, ¿no? Entonces es importante ver cómo, no solamente para el personaje, sino cómo en la película estos cambios tienen un sentido y también dan cuenta de qué es esta, o sea, cuál es la intención o qué es lo que está ocurriendo. Bien, puede que nosotros no seamos especialistas en cultura japonesa, en Japón, sin embargo, la película nos va haciendo referencias a Japón y eso va a ser un punto que hay que reconocerle a Studio Ghibli, y es que tuvo la capacidad y sigue teniendo la capacidad de presentar a Japón al mundo de una forma asequible. Bien, así ustedes no sepan nada de japonés y nada de cultura japonesa, etcétera, por lo menos terminaron entendiendo más o menos qué son los tanuki, ¿cierto? Y eso, pues, más allá de pues tener un conocimiento así súper especializado en esto, más o menos van a entender que los japoneses, entre tantas cosas que creen, tienen unos animalitos que se transforman y que tienen la capacidad entonces de verse como los seres humanos. Ese es un punto que hay que reconocerle a Ghibli, y es su capacidad de compartir y de transferir el conocimiento sobre la cultura japonesa al mundo, de exportarlo y de comercializarlo. Lo que hablaba Andrés en una de las sesiones, y ese soft power o esa influencia de Japón desde lo cultural, desde entonces sus producciones culturales, como lo es el cine en este caso. Bien, si no hay más preguntas o comentarios, creo que podemos seguir. Entonces, bien, antes de cambiar de tema, ya habíamos mencionado a los yokai. Si ese tema les interesa, estos seres, estas criaturas que pueden ser o pueden considerarse buenas o malas, esos conceptos de bien y mal, pues está como un poco complicado, pero más bien digamos criaturas con ciertas capacidades, etc. A esta se va a hacer mucha referencia en la película. Si llegaron a la parte del desfile, pues vieron ese montón de criaturas así como llamativas, como distintas, ven este esqueleto gigante, pues todos estos son yokai y son kami, y pues van a significar o van a representar algo distinto, ¿no? Si a ustedes les interesa ese tema, pueden entonces buscarlo un poco más o pueden investigar más en distintas enciclopedias ilustradas donde se hace referencia o les presentan lo que son imágenes antiguas, también pues producciones, pinturas, lo que son grabados. Recuerden que Japón es muy conocido por sus grabados en madera y en papel. Bien, entonces aquí tenemos por ejemplo lo que es el gashadokuro o el esqueleto gigante, literalmente. Y pues este ser aparece, es uno de los más llamativos en la escena del desfile. No sé si la recuerden. ¿Alguno la recuerda por ahí? Sí, no, tal vez está bien que lo escriba en el chat nada más. Pero vamos a ver que la gente está espantada cuando lo ve. Y más allá de porque es un esqueleto gigante, es también lo que representa, lo que significa en la cultura japonesa. Y es que este ser, sí, total, hay muchas referencias. Este ser está conformado por huesos de soldados que han muerto de manera terrible o violenta. Y en ese sentido está sediento de sangre. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, es que vamos a ver cómo la gente está espantada. Más allá de ver al monstruo gigantesco, es lo que significa ese monstruo gigantesco. Me va a comer, me va a destruir, me va a desarmar. Así nosotros sepamos que son los mapaches transformados en estos seres, pues lo que les decía, los japoneses son igual de supersticiosos que nosotros. Ellos ven algo medio raro
y aquí, y le tienen justificación, así como nosotros. Uno escucha algo medio raro en la casa y dice, ay, no, ya, aquí fue un fantasma, un duende, ustedes pónganle, ¿cierto? Lo mismo se va a dar en Japón. Entonces, cuando vamos a ver a este ser gigantesco, obvio nos espanta porque es un esqueleto gigante, pero también nos espanta por la connotación que tiene o por la intención con la que aparece. Es un ser, pues, que denota o que defiere o que refiere a la muerte. Los yokai y los oni. Andrés, ¿crees que puedes explicar? Yo creo que Andrés puede explicar eso mejor que yo. Como ya les mencionaba, pues los yokai sí son criaturas. A veces se refiere a ellos como demonios, pero es un poco más complicado que eso. Podemos decir, sí, total, esa escena es súper importante, pero esperen, déjenme terminar con eso primero. Entonces, siempre que estemos hablando de yokai y de oni, estamos hablando de criaturas que están en el folclore japonés, que pueden ser o pueden tener aptitudes positivas o negativas, o características positivas o negativas, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de este esqueleto gigante, ya les contaba, se relaciona con la muerte, y en la medida en que está conformado por huesos de soldados que murieron violentamente y está sediento de sangre, pues la gente se espanta al verlo, ¿cierto? Sí, algo así. Exactamente, no son, exacto, muy bien, no son exclusivamente malvados. Recuerden que, por ejemplo, como les decía, los tanuki también son yokai, pero se catalogan entonces como animales con poderes o capacidades mágicas, ¿bien? Aquí, por el contrario, pues este ser no es que tenga muchas características positivas, ¿cierto? También cabe mencionar, bueno, antes de que siga, David, sí. Vamos a ver que durante el desfile va a haber dos señores que están en un carrito de comida y están discutiendo justamente sobre que no hay que creer en este tipo de cosas, que esto no existe. Y justamente esta película nos hace o nos pone en cuestión, pues, cuál es el límite entre lo real y lo fantástico. Y, pues, siempre mira de forma transversal cómo quizá lo fantástico está dentro ya de nuestro mundo y no hay una verdadera división, ¿sí? Cuando hablamos, ahora que termine de un Andrés, entonces cuando hablamos entonces de la discusión que están teniendo esos señores, también estamos hablando entonces de en el proceso de modernización, justamente cómo se abandona el mito, o se pretende abandonar el mito, pero lo que nos dice en esta película es, ojo, que la fantasía no es otra cosa distinta que lo que ya ocurre en el mundo real, ¿bien? Y eso lo vamos a tener de manera recurrente en las películas de Ghibli, y es que lo fantástico no funciona como un mundo separado del nuestro, sino que más bien está siempre en relación o en contacto con nuestro mundo, solamente que nosotros no lo vemos. Por eso, ahí está el papel de los niños, ¿no? Que tienen los ojos abiertos, como dirían Miyazaki Takahata, o sea, están dispuestos a ver lo que los demás no vemos, lo que los adultos no vemos, ¿cierto? En la medida en que nosotros a todo le ponemos lógica, a los niños no, ¿sí? Entonces, Andrés, si puedes explicar un poco mejor lo de los yokai y los oni, excelente. Sí, no te preocupes. Bueno, digamos que para que no se compliquen tanto con todos estos términos, digamos que esto es bastante amplio, o sea, tocaría leer, toca ver, hay algunos, digamos, algunos, llamémoslo, criaturas o entidades, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, los yokai también entran los fantasmas, ¿no? Y no podemos decir que es una criatura cuando no es propiamente físico. Es el término genérico para todo aquello o todo aquel ser, entidad, cosa, animal, bueno, como lo quieran clasificar, que es sobrenatural, que no se rige por las normas naturales de la vida. Pero lo que les digo es muy, muy amplio, ¿no? Digamos, vamos a tener los famosos, los animales yokai, que son los que hemos estado viendo en la sesión, los tanuki son parte de ello, tenemos los kitsune, que son los zorros, vamos a tener los inugami, que son unos perros un poco exóticos, si son ustedes fans de Inuyasha, se acuerdan de este perrito de, pues, este zorrito de siete colas, es un parte también de los de los yokai. Existen yokais más locos que son como
Bueno, son estas historias en donde son seres humanos, como todos nosotros, y por X o Y motivo terminan siendo entidades poco turbias, ¿no? Porque esto de decir bueno y malo, esa dicotomía a veces no entra mucho en este tema. Ustedes de pronto conocen a la Hanako-san, ¿no? Esta famosa leyenda urbana, que es una niña que uno invoca en los baños y que sale y espanta. Pues era una niña humana que termina siendo una especie de yure, que es un fantasma, pero pues un fantasma con oscuras intenciones, podríamos decirlo. La pregunta siempre entra en los oni. Los oni es, digamos que ese es el problema de las traducciones, si ustedes se acercan a estas lenguas, que nosotros decimos demonio, digamos para nosotros, y si han visto Discovery Channel y todas estas series de que el diablo anda como desocupado y anda espantando casas en Estados Unidos. Nuestra concepción del demonio es una entidad muy maligna, ¿no? Es como, no propiamente el diablo, pero muy cerca a él, ¿no? Es algo que hace mal, que busca destruir a los humanos. Entonces, digamos que ese es el problema, ¿no? La idea que nosotros tenemos de demonio puede cambiar a la idea que se pueden tener en otras culturas. El Oni propiamente podríamos decir que es un ogro, o sea, un Shrek. Así de sencillo, pues con colmillos, no suele llevar ropa, suelen ser rojitos, cafés, creo que hay azules, bueno, depende de la representación. Y los Oni, pues a la final, simplemente pues andan a su bola, ¿no? Como dicen en España. Son seres feos, pero pues no generan mayor riesgo, pues a veces salen a comer y pues como los humanos que comen pollos o vacas, pues ellos también a veces me van a merendar a algún humano por ahí. Pero pues lo que les digo, estos temas son muy, muy amplios, o sea, la verdad es muy complicado. Incluso hay una, bueno, no sé si lo maneja tan del todo Ghibli, no estoy seguro, no me acuerdo, que son objetos que se supone que un objeto cuando cumple 100 años de existencia empieza a tener un alma. Entonces el objeto poco a poco puede empezar a tener, no llamémosle sentimientos, pero sí como una especie de raciocinio, y empieza a sentirse que este objeto es especial, ¿no? Si les gusta el tema, entramos a otro, esto no tiene nada que ver con los samuráis, pero por ejemplo las espadas, ¿no? Que la espada de tantos años, tantas batallas, empieza a tener como una personalidad. Sí, e incluso hay unos que llegan a convertirse en seres humanos. Esta idea de las transformaciones de entidad genérica a ser humano es muy común, y ustedes la verán mucho en los animes también, en los mangas, que es como esto de, digámosle, híbridos, ¿no? O sea, mitad yokai, mitad humano. Entonces son estos humanos que tienen orejitas de gato, colas peludas. Bueno, la industria lo ha desviado hacia otro lado, pero es una idea que está. Aquí preguntan, es que los voy leyendo, Nicolás, y ya te voy a seguir hablando, Valentina. Nicolás dice, los Akuma, sí, o sea, lo que les digo, hay una gama infinita de entidades, de representaciones, o sea, el folclore japonés es muy amplio, excesivamente amplio, y digamos que a la final, pues requiere mucha lectura, ¿no? No se compliquen tanto. Si les dicen yokai, piensen en monstruo, barra espíritu, barra demonio, barra criatura no natural de Darwin, y ya, o sea, no se preocupen. Y bueno, eso es muy corto, igual pues lo que les digo, siempre les voy a decir, esto es para que investiguen, aprendan, pero bueno, ahí les pica la curiosidad. Te dejo, Valentina, qué pena si te quite tiempo. No, tranqui. La sombrilla con patas es un yokai también. Lo pueden buscar, incluso tiene un nombre específico, si tiene un solo ojo, si la vieron por ahí durante el desfile, claro, también hace parte. Como decía Andrés, hay libros que literalmente son enciclopedias ilustradas, donde pueden mirar uno por uno si les interesa el tema. Incluso un trabajo muy bonito podría ser, entonces, por ejemplo, coger esta película y tomar cada uno de esos yokai que aparece e identificarlos, por ejemplo, y como qué significan o qué hacen, etcétera. Sería como algo chévere hacer, incluso hacer ilustraciones a partir de ahí, sería muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, antes de avanzar con esto, me gustaría mostrarles como esta escena, casualmente, hace referencia a un tríptico. Aquí se los presenta el tríptico, es precioso, de Utagawa Kuniyoshi, y pues el título, no me voy a poner a inventar y a leerlo, pero se traduce como... Mira, mi amor, hay pasta con carne. Qué rico, pero creo que la pasta con carne no es para todos, entonces sigamos.
Entonces decimos que Mitsukuni está desafiando al esqueleto gigante, invocado por la bruja Takiyasha en el templo o en el antiguo palacio imperial, mejor, de Soma. ¿Bien? Total, para la próxima clase, la de la pasta nos tiene que traer a todos. Bien, entonces, de nuevo, yo aquí dándoles ideas, también podrían más bien rescatar este tipo de producciones pictóricas o artísticas. Y, por ejemplo, si les gusta ese lado de la estética, si tenemos artistas por aquí, o si simplemente les llama la atención el tema, empezar a jugar un poco como con eso, ¿no? Y ya con esto pues cerraríamos esa parte. Ya lo último de lo que me gustaría hablar es como el tema de la muerte y cómo se trabaja la muerte en esta película. Yo creo que a todos los que vieron la película les quedó muy claro que acercándonos al final de la película, pues un grupo de mapaches van o se arriesgan a un enfrentamiento suicida en el que mueren, y vamos a ver cómo aparece el Buda Amitabha. Este Buda es así en esta imagen. Este Buda es, pues, o representa entonces esa criatura, ese ser que busca, según el budismo, sobre todo en el budismo zen que se practica en Japón, que busca o recoge a quienes mueren para llevarlos entonces a esa isla que permite entonces la extinción del alma. Recuerden que en el budismo no hay, es, sí, exacto, total, en ese sentido hace referencia, o también se puede volver a ver en La princesa Kaguya, donde también se da cuenta de eso. Es muy bello, porque entonces se le da otra connotación a la muerte, ¿cierto? Aquí la muerte, primero que todo, es como esa idea de que la muerte entonces no es como esa cosa trágica y pues terrible como la podemos contemplar nosotros. A nosotros nos duele cuando vemos la película, claro, por ahí alguien está diciendo que lloró cuando se vio la película, claro, total, porque nuestra sensibilidad está o es distinto, pero pues como ven los mapaches, muy seguramente saben que van a morir y mueren con todo el honor, que es algo muy importante en la cultura japonesa, como Andrés ya se los mencionó, y también entonces corresponde con la aparición de Buda para recoger entonces a los mapaches y llevárselos a la isla. Incluso vemos que aparece un barco donde los mapaches están celebrando, y lo que hacen los otros que quedan entonces en la ciudad es despedirlos. Bien, recordemos pues que las dos religiones o las dos prácticas de vida que más se presentan en Japón entonces son el budismo, sobre todo el budismo zen, y el shinto o sintoísmo, si lo quieren. Recordemos que el sintoísmo es animista, o sea, se le da un espíritu o una criatura o una especie de alma. Es muy difícil utilizar el concepto de alma, no lo usaría si fuera ustedes, no lo repitan. Pero sí, se le da una especie de impulso a todo lo viviente, ¿cierto? Esto incluso lo podemos relacionar, si saben un poco de taoísmo, con el taoísmo, incluso si volvemos al budismo, debemos tener muy en cuenta que el budismo llega a Japón vía China, así que el budismo que llega a Japón no es el mismo budismo, aunque sea muy repetitivo, que vamos a encontrar en la India, que vamos a ver en las próximas sesiones, sino que va a ser un budismo que ya está permeado por el taoísmo, por el confucianismo, y que más bien va a empalmar con lo que es el sintoísmo, por lo cual no podemos entender al budismo y al sintoísmo como dos cosas opuestas, contrarias, sino más bien como dos partes que se complementan y se engranan en lo que es la cultura japonesa. Así pues, que se haga tantas referencias, directas o indirectas, a las mismas en las películas de Ghibli. ¿Por qué? Porque más allá de ser una religión que se practica, es algo que está en la cultura de ellos, está inmerso, incluso en la relación que se tiene con la naturaleza o con el medio en el que se vive, que Vero pues ya nos comentaba anteriormente. En la idea en que, o en el sentido en el que yo pienso, que todo lo que me rodea tiene un impulso, tiene criaturas, o pues también tiene, aunque suene raro, sí, tiene alma, pues mi relación con lo otro es distinta, ¿no? Con mi entorno es distinta. ¿Bien?
Entonces, con eso terminaría yo pues esta parte. Ahora sí me gustaría como escucharlos, qué comentarios finales tienen, y si no, pues pasar a las preguntas que haya. Así que si quieren van alzando la manito, la idea es escucharlos, o si quieren escribir en el chat también, súper. Bueno, si no hay preguntas o comentarios por aquí, Ángela, no sé si tengamos preguntas por los formularios. Hola, sí, tenemos varias preguntas. Entonces, pues si no hay comentarios, entonces voy a proceder a compartirte y a compartirle a nuestra otra ponente las preguntas que hemos podido recoger hasta el momento. Bueno, la primera pregunta la comparte Isabela Madrid Muñoz. Ella quisiera saber si consideras que dentro de la formación cultural japonesa y las tradiciones que son ciertamente marcadas en las animaciones han podido ser de ayuda en gran medida para socavar las posibles enfermedades mentales, yo lo pongo entre comillas, que se pudieron generar en los periodos de posguerra. Sí, total. O sea, tengamos en cuenta que el arte siempre va a ser una vía para expresarnos y también una vía de escape. Justamente por eso es importante entender que los temas o motivos que mencionan en el texto y que se insisten tanto, que ponen el ruido de fondo, en el que insisten tanto cuando hablamos de las películas de Ghibli es porque quienes conforman Estudio Ghibli tienen una idea muy clara de lo que quieren y que está constituido es a partir de su experiencia de vida. Por eso pues la muerte del autor de Foucault aquí no entra para los de humanidades, para nada. Y es que la intención con cada una de sus películas es dar cuenta de su posición frente a distintos temas en el mundo contemporáneo, a partir de su experiencia de la guerra, de la relación con el mundo, de la relación con la espiritualidad e incluso pues de su vida en su país natal, que es Japón, ¿cierto? Y es pues una forma también de expresar su inconformidad o críticas a cómo o a lo que sucede en el mundo en el que les tocó vivir, ¿bien? Por eso vamos a ver entonces una crítica brutal, fuerte y constante a la guerra. Vamos a ver también una crítica a la forma en que nos relacionamos con el medio ambiente, pero pues a las relaciones ecológicas que hay, pero también nos muestran, no se quedan en la crítica, sino que nos muestran otras formas de relacionarnos con el mismo. No en esta película, pero si vemos, por ejemplo, El Castillo en el Cielo, o incluso en La Princesa Mononoke, en alguna parte más allá del conflicto que hay entre pues, las criaturas del bosque y la princesa misma, y los espíritus del bosque con el pueblo que está pues explotando los minerales, vemos que eso no siempre ha sido así. Y esto también empa un poco, y es que dicen o hacen referencia a que no siempre fue así. Incluso si les interesa, pueden ver un documental que se hizo con Isao Takahata que se llama El viaje de mi corazón, y donde Isao Takahata justamente nos habla de la relación que debe haber entre el hombre y su entorno para que podamos seguir viviendo en armonía. La idea de la armonía, entonces, es algo que va a ser muy insistente, entre otras cosas, y que, total, para mí, sí, la animación va a ser para estos tres personajes, para Suzuki como productor y para Miyazaki Takahata como directores y como creadores, esa vía para poder expresar o manifestar su posición o su punto de vista del mundo, ¿bien? Vale, ahora pues quisiera compartirle la siguiente pregunta a Verónica, igual si también te quieres animar a responderla, pues no hay ningún problema. La pregunta la formula Laura Valentina Buitrago. Ella quiere saber cuál es la relación entre el nacionalismo en el cine japonés y la representación caucásica eurocéntrica de sus personajes, como en Sailor Moon
o en Dragon Ball, porque esos personajes sesgan las características físicas asiáticas surorientales. Sí, la pregunta era buena. Digamos que principalmente porque estos estudios de animación en gran parte, si bien fueron creados para, digamos, de forma nacional y con un intento de, también de recreación y de, sí, como pues de recreación, de entretenimiento nacional, tanto que tienen en gran parte es un interés de exportación, a la vez están supliendo un montón de, ¿cómo decirlo? Como, a ver, o sea, de lo que el público en parte también desea y como una, de alguna forma como un, no siempre, digamos, y ahí es, quizás no es del todo exacto el término decir que no representan ciertos rasgos, porque de alguna forma el anime no siempre, digamos, hay que diferenciar un poco la animación, por ejemplo, de Studio Ghibli, que tiene, por ejemplo, una figuración corporal humana quizás más realista en ciertos sentidos, en ciertos aspectos, bueno, excepto aquí, no sé si realista entra desde dentro de los animales, pero sí que digamos como en términos de proporcionalidad, de movimiento de los cuerpos, o sea, por ejemplo, lo que Valentina mencionaba hace pues unas diapositivas, es por ejemplo esto de las mujeres, el cuerpo de las mujeres dentro del anime japonés no cumplen, o sea, prácticamente nada con, digamos, con los estándares tanto de belleza como corporales, como de un montón de atributos que en el anime sí se le oponen a la mujer, mientras que en la realidad japonesa difiere completamente, y ya ahí también entra digamos dentro de las dinámicas ya de consumo visual que se instauraron y que se han de alguna forma permanecido en el Japón. No solo por la influencia de alguna forma norteamericana, sino ya de todo lo que se considera como occidente. O sea, por más de que haya en reiteradas olas, digamos, fuertes erupciones de nacionalismo y de lo que les mencionaba, este lema de como de adoración al imperio y al emperador, expulsión de los bárbaros, que es un lema que de verdad de alguna forma como resume un montón de episodios de la política japonesa. De todas formas, las olas de inmigración, las olas de exportación, también de importación cultural de otros países en momentos en los cuales esta, digamos, esta confrontación de fronteriza, por así decirlo, estaba mucho más como suave, como desentendida, como distendida, en realidad es la palabra. Ahí es cuando de alguna forma un montón de imaginarios extranjeros y de consumo, pues se siguen perpetuando y hacen parte de la demanda del consumidor. Entonces ya también entra dentro de dinámicas de consumo culturales que no necesariamente tienen por qué asemejarse al contexto local. Y ahí lo importante, en cambio, es considerar que estos estudios de animación, si bien no necesariamente estaban de alguna forma retratando la cultura japonesa en términos como físicos, como pues, el aspecto, porque pues, el aspecto claramente es distinto, sí estaban con capital japonés, los animadores, por ejemplo, eso, la condición, pues no la condición, pero uno de los objetivos que pusieron los financiadores de Studio Ghibli fue hacer un estudio de animación por y para Japón, o sea, por y para, quizás el para no tanto, pero por japoneses, contratando eso, equipo japonés. Hay una más, la parte de nacionalización va mucho más por el detrás de escenas, por así decirlo, como los animadores que están, el equipo que se utiliza, la financiación. Eso es lo que tiene realmente un fuerte anclaje nacional,
pero también hay que pensar que Japón se concibe a sí mismo como exportador. O sea, si bien Japón ha sido siempre muy crítico de todos los intentos, de alguna forma, colonialistas de sus vecinos y demás naciones y estados mundiales, o sea, Japón tiene unas caricaturas sobre el colonialismo chino, sobre los coreanos, así en los que es Japón, es el salvador, es aquel quien salva a los coreanos de las garras de los sucios chinos, o sea, porque así mismas son las caricaturas. Japón reproduce esas prácticas colonialistas, entonces Japón no tiene ningún, digamos, en términos de su nacionalismo, no tiene problema en generar contenido de exportación y que sea atractivo para los demás países, con tal de que haya sido formulado, creado y financiado por la industria nacional. No sé si se respondió. Creo que ya también disvarió un poquito, es que aquí son las 3 de la mañana. Bueno, muchas gracias, Verónica. Entonces voy a proceder a comunicar la siguiente pregunta. La pregunta la formula Andrés Ricardo Pérez y él quisiera saber qué tan rápido tuvieron éxito las películas de Disney en Japón y si han sido exitosas en el mercado japonés de total relación a las producciones locales. Esta pregunta también la dirige hacia Verónica. Ahí me corchas, la verdad, completamente. No tengo ni idea de cómo ha sido la recepción de Disney en Japón. O sea, cualquier cosa que te diga. O sea, ahí si quieres, esa podría ser... Tal vez Andrés podría responderla o... Sí, yo creo. Y si no, te queda ahí como también quizás anclaje para trabajo, porque está muy bien. O sea, corchada. Sobre Disney en Japón, ¿verdad, Ángela? Sí, sobre la recepción de la filmografía de Disney en Japón. Sí, digamos que así muy brevemente, el anime, pues está, se dice, ¿no? No soy experto en anime, aclaro, pero he leído que, digamos, esto de usar los ojos muy grandes, los japoneses lo adoptaron, por no decirlo, copiaron de las caricaturas de Disney, dado que permiten expresar muchas, valga la redundancia, expresiones, ¿no? Mostrar muchas expresiones de un personaje minimizando recursos. Ustedes saben que dibujar es bastante complicado, toma mucho tiempo, dinero. Entonces los ojos muestran muchas, pues muchas cosas, ¿no? Y ustedes habrán visto que estos personajes, pues estos muñequitos, como les dirían las abuelitas, se han metido con toda una serie de símbolos o formas de modificar ligeramente la cara que ya nos indican y ya es común para la mayoría que como que está pensando la persona, ¿no? Si se sonroja, está enamorado, algo embarazoso, ¿no? Si le ponen unas rayas azules debajo del ojo, es como disgusting, ¿no? Como asqueroso, como ¿qué es eso?, ¿no? Como todas estas cuestiones y eso son recursos muy básicos. Igual, pues ustedes saben que la animación de Disney pues fue pionera en muchos aspectos, ¿no? Disney la apostó a las caricaturas. Blancanieves en los años 30 pues fue todo un impacto, ¿no? Una película a color, con música, diálogos. Digamos que hoy en día, desde nuestro 2022, podríamos decir que el guión es un poco simple. A veces incluso si uno mira el papel de la bruja mala o de la reina mala o como la quieran llamar, es como un poco absurdo, ¿no? O sea, uno no entiende realmente por qué se transforma en viejita. Pero digamos, todo eso impacta en otros lugares, en otras latitudes, incluso en Alemania y en otros lados. Disney igual ha sido un paradigma, o sea, ya trayéndolos a 2022. Ya es todo un paradigma porque Disney, sobre todo más que las películas y los, pues ustedes saben, Disney es un pulpo y tiene muchas franquicias queridas y odiadas por todos, ¿no? O sea, eso varía en las personas con todo lo que ha comprado. Por ejemplo, el efecto,
Sí, a quien le interese estudiar lo más el efecto de Mundo Disney o Disney World, si lo quieren llamar, o Parque Disney, que está en Tokio, lo que es Tokio Disney. Los japoneses son adictos a Tokio Disney, o sea, ir a ese parque para ellos es como ir a la Meca para un musulmán, perdón, espero no ser sacrílego con nadie ni ofensivo con nadie, pero es muy importante. Ver a japoneses, uno ve japonesas ejecutivas o japoneses así, ya hechos y derechos, poniéndose las orejitas y participando como niños, es una cosa muy, muy llamativa, ¿no? Porque, no sé, te voy a usar de ejemplo, Hernando, es como verte a ti con las orejitas de Mickey Mouse y haciendo la fila, es una cosa que a uno le choca. Entonces, digamos que es muy curioso, digamos, ese impacto de Disney. Y lo que les digo, pues Disney igual, como puede ser cualquier otro pulpo económico multinacional, ha echado raíces, ¿no? Japón es un país que se acerca mucho y tiene esta admiración un poco extraña hacia Estados Unidos, una admiración que va como con una carga de odio también, hay como entremezclas muy curioso como ellos ven a Estados Unidos, pero es innegable que el papel de Disney, McDonald's, KFC y todas estas multinacionales es muy, muy fuerte. Pero digamos, si a ustedes lo que más les interesa, para digamos salirnos de lo general, de las personas que les gusta la animación de Disney, sus películas, sus series, mírense el ejemplo de Disney en Tokio, el parque, no sé si le dicen Tokio Disney, es que le dicen Disney París también, pero es muy, muy curioso. O sea, incluso piensen en esto, ya terminó. Este es un parque que va a tantas personas que se estima que uno en una visita, que no es tan barata, solo puede montarse a dos o tres atracciones en todo el día, porque las filas pueden llegar a durar 3 horas. O sea, literal, esta escena, no sé si la hayan visto en alguna serie, en alguna película, que van pasando como una tabletica, como un letrero que dice esta fila va durando y la van modificando, y fácilmente ellos por subirse a una atracción están 2 horas y media haciendo una fila. Ahorita que viene el verano, seguramente va a estar súper lleno, pero búsqueda rápida Google, japoneses, Disney, Tokio, van a ver unas imágenes que a veces uno queda como, ¿en serio van a esto? Cosas que uno en serio no ve ni en Europa, ni en Estados Unidos, así como con tanto fanatismo, pero bueno, con eso cierro mi intervención para que sigas con las preguntas, Ángel. Vale, Andrés, muchas gracias y muy interesante. Bueno, entonces voy a proceder a compartir la siguiente pregunta. Esta pregunta la formula Juan Sebastián Vega Bernal y está dirigida a Valentín. Él quisiera saber si existen ejemplos de animaciones creadas como forma de resistencia contra los gobiernos imperialistas de mediados del siglo XX. ¿Japonés? Sí. Ok, sí, claro, como les comentaba, si bien durante la ocupación estadounidense se intentó erradicar cualquier producción audiovisual que hiciera referencia al nacionalismo, al totalitarismo, o incluso que hiciera referencia al poder imperial de Japón, pueden buscar las películas de Momotaro, las dos están, y justamente pues son pura propaganda, son películas, pero es pura propaganda. También hay otros cortometrajes, el del tulipán y la araña, si no estoy mal. También hay muchos. Realmente hay varios artículos y libros que se enfocan solamente en cine de animación propagandístico, porque justamente el cine de animación se desarrolló fue por la importancia que se le dio durante ese periodo tan militarista y pues tan centrado alrededor del nacionalismo en Japón. Fue pues una de las herramientas principales para promover y para llevar sus ideas al público más joven, niños, jóvenes, pero también para los adultos, ¿bien? Incluso, pues, Momotaro, la primera película, se hace, pues, para hacer referencia al Ministerio Naval, y la segunda se hace para celebrar y para justificar lo que fue el ataque a Pearl Harbor, ¿bien? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de mirar este tipo de cine, que también es chévere, es espectacular, y pues incluso las referencias que se hace a Disney, ahora que lo mencionaron, son súper claras, y es que el enemigo son ratones casi idénticos a Mickey Mouse que andan sobre animales voladores, ¿bien? Listo, y ahora la última pregunta,
Esa pregunta pues está dirigida a Verónica, pero creo que también Valentina podría participar, incluso Andrés. Esta pregunta la formula Javier Camilo Infante Rincón. Él comenta que teniendo en cuenta lo expuesto, se podría decir que el estudio Ghibli busca explorar la profundidad del alma humana y así disponer para el público historias de estilo poético que traduzcan toda su complejidad. Entonces voy a leerla nuevamente porque es una pregunta muy compleja y profunda. La pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta lo expuesto, ¿podríamos decir que Estudio Ghibli busca explorar la profundidad del alma humana y así exponer para el público historias de estilo poético que traduzcan toda su complejidad? Pues de alguna forma sí. O sea, quizás yo no me referiría únicamente a alma humana porque la parte de alma se refiere... Ay, hijo de puta, se me regó una... Perdón. Perdón. Porque la parte de alma se refiere también a una concepción bastante religiosa, espiritual, ¿no? Sobre lo que, el alma de las cosas, el alma de las personas. Pues no todas las personas, o sea, no todas, a veces damos por sentados un poco la creencia del alma, de que todos creemos en esta forma de ver vida y muerte, pero quizás más sobre como la complejidad de la realidad humana en espacios donde el sincretismo religioso de alguna forma ha permeado y estructurado un montón de dinámicas, tanto políticas como sociales, ambientales, de desarrollo industrial, además de choque generacional, porque por ejemplo en la película se veía como en estos noticieros, pues muchos de los abuelos, pues de las personas ancianas, sí decían cómo está volviendo a pasar. Yo los, como mi tal familiar mío, sí me contó alguna vez que los vio, que esto y lo otro, y ahí comienza a haber como un roce generacional que genera muchas tensiones al momento de la organización de la vida cotidiana y de la vida pública. Y eso también hace parte de lo que Estudio Ghibli siempre como ha puesto en escena, y es vida privada, vida pública. O sea, qué es lo que sucede dentro de las casas, dentro de las familias, y cómo lo que debería también haber es como una especie de coherencia entre el actuar individual y ya dentro de la casa, dentro de las dinámicas como personales, y el actuar con el compromiso hacia el exterior. Por ejemplo, en el castillo vagabundo está esto de que el mago ya no quiere, uno ya no quiere obedecer más unas reglas que le otorga pues el poder, por así decirlo, hegemónico sobre cómo tiene que cómo generar su magia, pero a la vez se da cuenta que igual tiene que como que en vez de alguna forma propiciar su magia para este control y este poder hegemónico, tiene que haber más bien una participación quizás más activa dentro de lo que es la vida por fuera del poder y del no poder. Entonces ya la vida pública entra a ser parte también de la vida privada de los individuos, y quizás es un poco lo que el estudio Ghibli muestra con esto que yo les comentaba, los pasajes de un momento al otro y que está también mediado por estas figuras religiosas. Quizás es eso, es como mostrar la complejidad de lo que es la vida pública, lo que es la vida privada, también tanto religiosa como el sincretismo religioso, porque no, pues no puedo decir únicamente de una religión, pero sí de varias creencias. Pero sí, o sea, todos estos elementos culturales que Estudio Ghibli presenta en sus imágenes hacen parte de la complejidad del vivir día a día. No sé si me extendí mucho y si me enredé, es que ya sé. Sí. Ya se está haciendo tarde por acá. O pues se está haciendo mañana, más bien. Vale, de pronto puede ayudarme a complementar la pregunta. Sí, claro. No, es que ya a esa hora, ¿quién piensa? Bueno, un poco, o sea, como para complementar un poco a ver, yo diría también que es...
pensar o mirar lo que nos dice el mismo Miyazaki, por ejemplo, en más de una entrevista, y es que lo que él pretende es desenvolver un poco el alma humana, la complejidad humana en cada una de sus películas. Por eso se habla de que cada una de esas películas desarrolla un mundo propio en el cual pues la trama se desenvuelve. Y por eso es que esas películas se convierten en escenarios tan verosímiles o tan creíbles, en historias que pues uno puede creer pueden pasar, ¿sí? Entonces, además de eso, pues se le puede sumar que en el proceso creativo, tanto de Miyazaki como de Takahata, no siempre se hace referencia a pinturas, cuentos o libros, tanto japoneses como europeos, sino que en las historias propias también, e incluso en las adaptadas, toman y siempre tienen en cuenta su posición frente al mundo, o sea, su individualidad, y la plasman en ese proceso creativo que lleva desarrollar cada una de sus películas. Así que claro, total. Además de eso, yo creo que la ética que ellos presentan en cada una de sus películas está muy clara, y es referenciando un texto de estética que es muy bonito, de François Cheng, es que el bien y la belleza siempre van de la mano. Entonces la belleza de la película no va ni siquiera en lo físico ni en la técnica, que es preciosa, del proceso, sino también en la bondad, cómo se presenta la bondad en lo que se hace y en el proceso pues de los protagonistas y cómo se desarrolla los protagonistas. Lo podemos ver con Chihiro, lo podemos ver con los mapaches, lo podemos ver también con la princesa Mononoke y así sucesivamente en todas las películas, incluso y la mencionaron hace rato, la princesa Kaguya, también se puede dar cuenta de eso, ¿no? Como esa relación entre bien y belleza que siempre hay en estas películas, ¿no? Yo creo que podría dejar ahí, no sé si responde la pregunta. Vale, muchas gracias a Valentina y a Verónica. Ya con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Por favor, para quienes no han diligenciado el formulario de asistencia, ténganlo muy presente. Recuerden que también hasta el día de hoy, a medianoche, a 11:59 p.m., tienen el plazo para hacer la entrega de su propuesta de trabajo final, y que las notas se estuvieron compartiendo en el transcurso de la sesión para quienes no la han del quiz anterior, para quienes no los han podido revisar, ¿vale? Muchas gracias a todos por su asistencia, a todos y a todas. Esperamos que estén muy bien y que les vaya muy bien en este quiz de cierre del Nodo de Japón. Gracias. Gracias. Les deseo a todos una buena noche. Muchas gracias. Presente todo lo que se ha señalado. Traten de revisar el examen con calma. Tienen todo un fin de semana para resolverlo, así que ojalá que les vaya muy bien. Y estaremos muy pendientes de sus exámenes, de sus propuestas de investigación. Agradecimiento nuevamente a Valentina, a Verónica. Verónica, pues hombre, hasta estas horas levantadita, vaya, descanse. Y obviamente Andrés por haber... Total, pero vaya a duerma. Chao. Verónica, duerme. Y Andrés por haber coordinado estaba tan pendiente de todas las intervenciones. Creo que ha sido una experiencia muy gratificante, muy importante para todos y todas. Entonces, bueno, pues les deseo una buena noche. Nos vemos el próximo miércoles con una nueva temática, una nueva sesión. Hay conferencistas muy importantes que van a estar acompañando, así que los esperamos. Bueno, descansen. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao, nos vemos. Chao, chao, Valentina.